Hola, hoy voy a leer Eloy Moreno, el libro Invisible. ¿Es este? No sé si habéis oído hablar sobre este libro. Mirad lo que pone aquí. ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? Este libro tiene 298 páginas. El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder. A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando quería que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer. Emotiva, conmovedora, diferente, invisible narra a través de los ojos de un niño una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros. Eloy Moreno nació en Castellón. Su gran pasión por la escritura le llevó a lanzarse a la aventura de autopublicar su primera novela, El bolígrafo de gel verde, con la que lleva vendidos más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Obtuvo el premio Onda Cero Castellón 2011 por el esfuerzo realizado en la difusión de la novela y fue finalista de los premios de la Crítica Valenciana 2012 en el apartado de narrativa por la misma obra. Su segunda novela, Lo que encontré bajo el sofá, 2013, volvió a conectar con la sensibilidad de decenas de miles de lectores, muchos de los cuales le acompañan en las numerosas rutas que realiza por Toledo, reviviendo el argumento del libro. A principios de 2015 volvió a autoeditar un pequeño proyecto personal, Cuentos para entender el mundo, una obra que lleva actualmente 25 ediciones. En 2015 publica también su tercera novela, El regalo, por la que recibe un gran reconocimiento tanto en ventas como en crítica. Inmediatamente se traduce al italiano y además es galardonada por la comunidad educativa con el primer premio de novela Benjamín de Tudela. Primera edición, febrero de 2018. Un héroe puede ser cualquiera, incluso alguien haciendo algo tan simple como poner un abrigo alrededor de un joven para hacerle saber que el mundo no ha terminado. Batman, el Caballero Oscuro. No se necesita tener rayos X en los ojos para ver que algo no está bien. Superman. Lleva más de 5 minutos en la esquina de enfrente, mirando hacia la puerta sin saber qué hacer, si entrar ahora o volver mañana con las mismas dudas de hoy. Respira hondo y comienza a andar. Cruza la calle sin apenas mirar a los lados y, tras nos empuja la puerta con miedo. Ya está. Le indican que se siente un momento en el sofá y que hay en la sala, que enseguida le atienden. Mientras espera, observa las obras de arte que cubren las paredes, unos dibujos que rara vez se expondrán en los museos, pero que, en la mayoría de las ocasiones, serán vistos por mucha más gente. No será su caso porque el suyo solo lo verá ella, nadie más. Al menos eso piensa ahora. A los pocos minutos le hacen pasar a otra sala, más pequeña, más oscura, más íntima, y en cuanto entra, lo ve. Acostado sobre la mesa, grande, muy grande, lo suficiente para que le cubra toda la espalda, un dragón gigante. Le vuelven a explicar cómo será el proceso, cuánto tardarán, qué técnica van a utilizar y sobre todo le advierten de que si sobre una espalda normal ya hace daño, sobre la suya va a doler mucho más. Se lo piensa de nuevo durante unos segundos. Decide seguir adelante. Se quita la camiseta y el pantalón, se quita también el sujetador y así, prácticamente desnuda, se tumba boca abajo en la camilla, dejando al descubierto una espalda que duele al verla. Una espalda repleta de cicatrices, de esas que nacen de las quemaduras, que han ido creciendo junto a la piel de una mujer que hace muchos años, cuando solo era una niña, visitó el infierno. Empezamos, escucha. Y se estremece y cierra los ojos tan fuerte que regresa al pasado, al momento en que ocurrió todo.
Fue hace mucho tiempo, pero es capaz de sentir el dolor y el miedo cada vez que piensa en ello. No hay forma de borrarlo. Con el paso de los años, se ha dado cuenta de que algunos recuerdos duelen igual que si hubieran ocurrido ayer. Y así, poco a poco, sobre una piel en relieve que duele ha pasado, un dragón va cobrando vida. Después de varias horas en las que su mente ha estado viajando del presente al pasado, como un pájaro que tiene tanto miedo de tocar el suelo como de seguir volando, la mujer se levanta para mirarse al espejo. Allí está, el comienzo de un dragón, su dragón. Un dragón que nace justo donde se junta la espalda con las nalgas y que acabará, de aquí unos días, cuando esté completo, en la nuca. Suspira y sonríe. Por fin se ha decidido. Lo que aún no sabe es que habrá momentos en los que ese dragón despertará y no siempre podrá controlarlo. Lo que aún no sabe es que no es ella quien se está tatuando un dragón en la espalda, sino que es el dragón el que ha encontrado un cuerpo sobre el que poder vivir. Ya me ha vuelto a pasar lo mismo. Me acabo de despertar temblando, con el corazón golpeándome las costillas, como si quisiera escapar del cuerpo y con la sensación de que un elefante está sentado en mi pecho. Hay veces que me cuesta tanto respirar que pienso que si no abro mucho la boca me voy a quedar sin aire. La buena noticia es que ahora ya sé qué hacer. Me lo explicaron el primer día que llegué aquí, bueno, el tercero, porque de los dos primeros días no recuerdo nada. Tengo que empezar a contar del 1 al 10 mientras inspiro y expiro lentamente, intentando que, poco a poco, mi cuerpo se calme, el corazón vuelva a su sitio y ese elefante se marche. 1, 2, 3, inspiro y expiro. 4, 5, 6, inspiro y expiro. 7, 8, 9 y 10, inspiro y expiro. Y vuelvo a empezar. También es importante que, al despertar, no me asuste. Me han dicho que intente recordar que estoy en un lugar seguro, que no me ponga nervioso, para evitar que me ocurra como la primera noche que, en cuanto abrí los ojos, me asusté tanto que comencé a gritar. Y eso hago ahora. Intento no asustarme. Espero a que en mis ojos vaya entrando la poca luz que hay alrededor, una luz que poco a poco me ayuda a distinguir todo lo que hay alrededor. 1, 2, 3, inspiro y expiro. 4, 5, inspiro y expiro. 6, 7. Parece que funciona, parece que ya no tiemblo, que mi corazón va más despacio y que ese elefante sentado en mi pecho ya se ha levantado. Me quedo quieto. Ahora que ya estoy más tranquilo, empiezo a distinguir varios sonidos, pasos que se oyen lejos, muy lentos, como de cuerpos que van arrastrando los pies, voces, susurros, palabras que no entiendo, sonidos extraños como de gente llorando en voz baja, como si se quejaran con la boca tapada, y de vez en cuando el silencio, y de vez en cuando algún grito, y mil sonidos más. ¡Ah! Y entre todos esos sonidos hay uno mío. Digo mío porque está dentro de mi cabeza. Es como un pitido fuerte, tan fuerte que a veces parece como si una aguja me atravesara de lado a lado los oídos. Viene y va durante todo el día, pero cuando más me molesta es por las noches, cuando todo está en silencio. 1, 2, 3, inspiro y dejo de contar, creo que ya lo he conseguido. Por eso, ahora que ya estoy más tranquilo, que ya sé dónde estoy, comienzo a moverme y ahí es cuando llega el dolor. Muevo los dedos, abro y cierro lentamente las manos, primero la izquierda, después la derecha, después las dos a la vez. Intento mover el cuello y eso duele, duele mucho. Pero lo sigo intentando, giro poco a poco la cabeza a los dos lados. Continúo. Empiezo a mover también las piernas, primero la izquierda y después la derecha. Y es ahí, al intentar doblar mi pierna derecha, cuando me doy cuenta de que una mano me está apretando el muslo. Me asusto de nuevo, me pongo a temblar. Vuelve otra vez el elefante. 1, 2, 3. Inspiro y expiro. 4, 5, 6. Inspiro y expiro. 7, 8, 9. Vuelvo a poner mi pierna recta, pero la mano no me suelta. Intento recordar lo que está pasando.
¿Por qué esa mano está ahí? ¿Por qué escucho ese pitido tan fuerte? ¿Por qué estoy en esta cama? ¿Por qué a veces me da la sensación de que estoy bajo el agua ahogándome? Busco con la mirada el pequeño reloj que está en la pared de enfrente, de esos que tienen números que pueden verse en la oscuridad. Las 2:14, más o menos como las últimas noches. Parece que, a pesar de las pastillas, no soy capaz de dormir más de 3 o 4 horas seguidas. Pero bueno, las cosas han ido mejorando. Ya no grito al despertarme, ya no lloro de dolor al moverme y cada vez tardo menos en acordarme de dónde estoy. Ah, y lo más importante de todo, la gente ya puede verme. Creo que desde que pasó el accidente ya no puedo ser invisible. Quizá el golpe me ha cambiado por dentro, es que los poderes igual que vienen se van. Llevo 5 días aquí y aún no he podido conseguirlo. Voy a intentar dormir un poco, aunque sea 1 hora, porque 1 hora también vale. Cierro los ojos. Cuento del 1 al 10. Respiro lentamente. La mano sigue ahí, agarrándome la pierna. La mano de las 100 pulseras. En el mismo instante que alguien ex invisible intenta volver a dormirse, a unos 5 kilómetros de distancia, en una pequeña habitación de un edificio de 6 plantas, una mano repleta de pulseras se ha despertado, y al instante lo ha hecho también el cuerpo al que está unida. Hace 5 días que no puede dormir bien, justo desde que ocurrió el accidente. También está tomando pastillas y tampoco le están haciendo efecto. Se despierta nerviosa por las noches, se pone a pasear por su habitación a cualquier hora de la madrugada y no deja de mirar por la ventana hacia un cielo tan negro como lo está ahora su conciencia. Hace ya 5 días que ve la vida borrosa como si hubiera puesto unas gafas de lágrimas que no es capaz de quitarse de encima. Hace ya 5 días que escribe cartas de amor que empiezan con rabia y terminan con odio. Cartas de amor que quizá nunca llegarán a su destino, que se quedarán entre la papelera y el olvido. Mira el móvil, mudo desde hace mucho tiempo, abre las fotos y se tiene que remontar varios meses atrás para encontrar alguna de las que le interesa. Ahí está la primera, sonríe, los tres en la playa. Ahí está la segunda, él solo, guiñándole un ojo desde lejos. Otra más reciente, la de su último cumpleaños, ese en el que sopló tan fuerte las velas que casi sale volando la tarta. Y la cuarta, y la quinta, y otra, y otra, y otra. Y conforme aumenta la velocidad de su dedo al pasar las imágenes, llegan las lágrimas y la rabia, y la impotencia y el dolor, porque ese, al final, siempre llega. Lanza el móvil contra el suelo en un intento inútil de borrar así el pasado y se derrumba en la cama. Y es justamente en ese momento, entre el dolor y las sábanas, cuando por fin toma la decisión que ha estado retrasando durante varios días. Es otra vez ese horrible pitido el que me ha despertado. Es como si alguien me hubiera metido un silbato en el oído y no dejase de soplar en él. Llevo las manos a las orejas, me las tapo con fuerza, cierro los ojos y abro la boca todo lo que puedo, pero ese sonido continúa dentro. Respiro lentamente hasta que, muy poco a poco, parece que va pasando. Parece que se ha ido, pero no es así. Solo se ha escondido para, cuando esté durmiendo, volver a despertarme de nuevo. Abro los ojos, miro la pared de enfrente, las 6:26. Creo que hoy ya no podré dormirme otra vez. Recuerdo todo lo que pasó durante las semanas antes del accidente, pero nada de lo que ocurrió a partir de ese momento. Me vienen de vez en cuando sensaciones, la de estar ahogándome en el agua, la de volar por el cielo, la de que alguien me metía fuego a través de la boca, la de un sonido que lo llenaba todo. Y después me desperté aquí, en esta cama, en esta habitación. Me dijeron que llevaba 2 días durmiendo. Pero de lo anterior al accidente, de eso me acuerdo de todo y me doy cuenta de cómo ha cambiado mi vida en unos meses. Ha sido como montar en una montaña rusa que no se acaba nunca. Pero el viaje acabó hace 5 días. Desde que ocurrió todo, no ha parado de venir gente a verme. Han pasado por aquí unos cuantos amigos, los de siempre y otros que no sabían ni que tenía. Han venido también muchos familiares, aunque algunos no recuerdo haberlos visto en mi vida. Pero sobre todo, ha venido toda esa gente que hasta ahora no era capaz de verme y que al saber que soy noticia, ha querido comprobar que sí, que es cierto, que vuelvo a ser visible. Ah, y claro,
También han venido muchos periodistas, incluso presentadores de la tele, pero no les han dejado hablar conmigo. Sé que he salido en muchas noticias, en periódicos, en la radio, en programas de la tele, pero no he podido ver ni escuchar nada. No me han dejado. Es extraño que justo ahora, cuando vuelvo a ser visible, es cuando más perdido me siento. Las 6:46. Ya empieza a entrar luz por la ventana. Eso significa que pronto se pondrá en marcha todo. Y yo estaré aquí, otro día más, y la mano también estará ahí, agarrándome la pierna o el brazo o apretando mi propia mano, pero estará ahí. De eso puedo estar seguro. El rostro con una cicatriz en la ceja. Son también las 6:46 en la habitación de un piso situado en el centro de la ciudad. Allí, sobre la cama, hay otro cuerpo al que le cuesta dormir casi tanto como le cuesta estar despierto. Remordimientos. Se levanta, se acerca al baño en silencio y se mira el rostro en el espejo. Mira su ceja derecha, esa que tiene una pequeña cicatriz, se la toca con los dedos y recuerda cómo se la hizo. Hace ya muchos años, en un parque, dos bicis, una carrera. Y mientras recuerda aquel momento, sus ojos comienzan a humedecerse porque desde hace ya varios meses esa pequeña marca en su rostro es lo único que les une. Sale del baño y vuelve de nuevo a la cama. Lleva ya 5 días dudando entre si decir algo o callar como lo ha hecho hasta ahora, sin saber si ha sido un cobarde o solo un superviviente. Él sí fue a verlo al hospital, pero apenas hablaron. Fue una situación muy incómoda, como reencontrarse con alguien del que no sabes si te has despedido, muy raro. Después de tantos años siendo amigos, de pronto, al verse frente a frente, no supieron cómo mirarse. Los cuerpos eran los mismos, pero las palabras ya no se encontraban. «Hola», le dijo nada más verlo, intentando disimular el impacto que le produjo aquella cabeza sin pelo, las heridas en la cara y la sonda en su brazo. «Hola», le contestó. «¿Cómo estás?», le preguntó de nuevo, como quien comenta que el cielo está lejos, que la nieve es blanca o que hace frío en invierno. «Bueno, un poco mejor. Toma, te he traído esto». Y el cuerpo de la cicatriz en la ceja le dio un paquete. «Gracias», le respondió mientras lo abría. Y creció tanto el silencio que durante unos minutos solo se escuchaba el papel de regalo al arrugarse entre las manos. Un silencio incómodo, de esos que todo el mundo desea que acaben, pero que nadie sabe cómo romper. «Creo que esos no los tenías», dijo por fin el cuerpo de la cicatriz en la ceja. «No, no los tengo, muchas gracias», le mintió mientras observaba el contenido del paquete. Miró de nuevo esa mano, una mano que no ha dejado de agarrarme durante las 5 noches que llevo aquí. Creo que lo hace porque aún tiene miedo de que, de un momento a otro, me vuelva otra vez invisible y no sepa encontrarme. Creo que así, manteniendo su mano agarrada a mi pierna, al menos me tiene localizado. Una mano que yo también necesito. Por eso, cada noche, cuando la noto, al principio me asusto, pero después comprendo que me hace falta. Necesito saber que si vuelvo a desaparecer, al menos alguien sabrá dónde estoy. Saco mi mano y la pongo sobre la suya y noto su piel caliente y la aprieto y siento los latidos de su corazón en sus dedos. Y le digo en voz baja algo que jamás me atrevería a decirle si ella estuviera despierta. «Mamá, te quiero». La madre. Y es que en esta habitación no hay un chico que de pronto un día se volvió invisible. Hay también una madre que, desde que ocurrió el accidente, no ha parado de preguntarse en qué momento dejó de ver a su propio hijo. Por eso ahora, noche tras noche, mantiene sobre su cuerpo una mano que es a la vez el ancla que le permite que ambos sigan unidos como lo estuvieron antes de nacer, con aquella seguridad de estar juntos sin ni siquiera verse, porque a veces no es necesario ver el cuerpo cuando se está en contacto con el sentimiento. Una mano que fue incapaz de encontrarlo durante mucho tiempo y que ahora quiere compensar todas las ausencias que han construido este maldito momento. Una madre que, en la intimidad de la noche, llora por todo lo que pudo haber ocurrido, porque a veces son unos milímetros de tiempo los que deciden entre la vida y la muerte, entre un es y un era, entre despertar a un hijo que se ha quedado dormido o hablarle para siempre a una cama vacía. Porque a veces es un pequeño impulso en el cerebro el que decide cómo se va a dibujar el futuro.
una madre que el día que ocurrió todo salió de casa sin apenas prestarle atención, sin darse cuenta de que había un cuerpo delante de ella que iba desapareciendo entre los muebles de la casa. Duerme, pero no es capaz de descansar porque, aunque sus ojos están cerrados, sus heridas, las internas, siguen abiertas a la espera de que sea la cicatriz del tiempo la que las apague. Una madre que, a pesar del miedo que sintió cuando hace unos días su hijo se despertó diciendo que tenía poderes, que podía ser invisible, que había volado con un dragón, ahora es capaz de dibujar una sonrisa al sentir que ese mismo niño le acaba de regalar un te quiero escondido entre el silencio. La chica de las 100 pulseras. Una chica con demasiadas pulseras en su mano se ha levantado de la cama, ha recogido el móvil del suelo y se ha limpiado las lágrimas con la manga del pijama. Arrastrando los pies, se dirige a la habitación de sus padres para decirles que ya está preparada, aunque en realidad no lo está. Va descalza por un pasillo frío, abre lentamente la puerta y observa dos cuerpos que duermen mirando hacia lugares contrarios. Se acerca a la parte de la cama donde está su madre, la más cercana a la puerta, y se queda mirando su respiración, el bajar y subir de su pecho, el pequeño sonido que hace el aire al salir de su boca entreabierta. Justo en ese instante suena el despertador y ella da un pequeño salto. Por un momento se pone nerviosa y no sabe qué hacer, si salir corriendo, si despertarla. «Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo?», la sorprende su madre, que se incorpora rápidamente. «Hoy», le contesta ella. «Silencio». «¿Estás segura?», le pregunta mientras saca los brazos fuera de las sábanas, invitándola a meterse en la cama. «Sí, ya estoy preparada. Pues entonces será hoy». Su madre se echa hacia un lado y deja un hueco para que chica y pulseras se acuesten junto a ella. Sabe que su hija no está preparada. En realidad, ninguna de las dos lo está. Aún así, será hoy. Hoy. Y de pronto, su mano deja de agarrarme la pierna. La miro y observo cómo intenta disimular un bostezo, cómo abre los ojos, me mira y sonríe. «Hola, cariño», me dice mientras me da un beso en la frente que parece no acabar nunca. «¿Cómo has dormido hoy?». «Mejor, creo que no me he despertado en toda la noche». Le miento. Y veo que esa mentira la hace sonreír y me abraza. «Bueno, pues nada, un día menos», me dice mientras se levanta con esfuerzo. Se oyen ya los caritos que traerán el desayuno, se oyen risas, también alguien que llora, conversaciones en la habitación de al lado. Todo vuelve a empezar. Pronto, muy pronto, porque aquí todo se hace pronto. Se desayuna pronto, se come pronto, se cena pronto, pero la noche se hace larga, muy larga. Mi madre, como todas las mañanas, me acompaña al baño y eso es algo que me da mucha vergüenza. Ella se espera fuera, claro, y yo dentro. Pero la puerta se queda medio abierta para que la sonda que conecta mi brazo al aparato no se rompa. Y si solo fuera mear, bueno, pero cuando me toca hacer lo otro, entonces sí que me da vergüenza que se quede la puerta medio abierta. Sabe todo cuando tengo gases, que es casi siempre por la medicación que estoy tomando. «Lávate bien la cara, ponte guapo que hoy va a venir la visita», me grita desde fuera. La visita, es verdad, no me acordaba. Una visita tan incómoda que mi madre ni siquiera se atreve a decir el nombre real de quien me visita. Una visita que no necesito, ni he pedido, ni quiero. La maldita visita. El chico de la cicatriz en la ceja. «Creo que esos no los tenías», dijo por fin el chico de la cicatriz en la ceja. «No, no los tengo, muchas gracias», le mintió su amigo mientras observaba el contenido del paquete. «Unos 6 o 7 cómics». Y esa fue toda la conversación de dos amigos que apenas unos meses antes podían pasarse horas y horas hablando. A partir de ahí se instaló un silencio que los padres de ambos se encargaron de llenar con frases de ascensor. «Bueno, pues parece que ya está mucho mejor». «Sí, ya está mejor. Seguro que te recuperas muy pronto. Tú eres muy fuerte». Fueron más de 10 minutos de conversación incómoda, de silencios que se hacían eternos y de ojos que no encontraban a quién mirar. «Bueno, nos vamos ya. Que te pongas bueno muy pronto», dijo la madre del niño con la cicatriz en la ceja. Una madre que tiene muchas ganas de irse de ahí, temiendo que en cualquier momento pueda comenzar una conversación sobre un tema del que no quiere hablar. «Gracias, gracias por venir», contestó la madre del niño ex invisible.
Nadie preguntó qué había ocurrido. Nadie habló del accidente. Como si de un día para otro aquel chico hubiera pasado de la cama de su casa a la del hospital de un simple salto. Como si todo hubiera sucedido de la forma más natural. Nadie habló de eso. Unos padres, porque sospechándolo, pudieron haber hecho más de lo que hicieron. Los otros porque no hicieron nada para saberlo. Un niño porque hizo lo posible para no ver lo que ocurría. El otro porque sabe que cuando uno quiere ser invisible, después no puede culpar a nadie por no verle. La visita. No, no se me había olvidado. ¿Cómo se me iba a olvidar esa visita? Ayer por la noche, después de cenar, mis padres comenzaron una de esas conversaciones incómodas, complicadas. Estaban nerviosos, sobre todo mi padre, que es quien empezó a hablar. Verás, me decía sin mirarme directamente a los ojos. Mañana vendrá a verte un médico especial. ¿Otro? Contesté yo. Sí, otro, pero ya no será por lo de las heridas en la cara, ni por lo del golpe en la cabeza, ni por lo de la pérdida de memoria. Eso parece que ya está más o menos controlado. Y entonces pregunté confundido. Bueno, es alguien que cura otro tipo de heridas. ¿Qué heridas? Las heridas de la mente. ¿Un psicólogo? Pregunté. Sí, un psicólogo, confesó. Pero mamá, papá, si les miré confundido, yo no estoy loco, les dije nervioso. No, cariño, tú no estás loco, me contestó mi madre mientras mantenía su mano aferrada a la mía. Los psicólogos ayudan a la gente que lo ha pasado mal. Lo más importante es que le cuentes todo lo que quieras. No tengas miedo, puedes contarle cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Todo lo que quieras contarle, volvió a decirme. ¿Y si no quiero contarle nada? Bah, no seas así, es por tu bien. Lo de mis poderes, tú cuéntale lo que quieras. Y su última respuesta no me gustó. Cuéntale lo que quieras. Y le faltó añadir, aunque no se crea ni una palabra de lo que dices, aunque piense que estás loco. Y así acabó una conversación incómoda. Ya no hablamos más del tema. Y ahora, en menos de una hora, este médico especial vendrá a verme. Estoy nervioso bastante. No sé qué quiera saber, no sé qué preguntas va a hacerme y no sé si voy a contestarle. Porque a veces decir la verdad no es la mejor opción, sobre todo si esa verdad es tan increíble que puede parecer mentira. Así que voy a mentir, bueno, no voy a mentir, pero no voy a contarle nada de lo que me ha pasado. No voy a decirle que todos mis poderes comenzaron el día que me convertí en avispa. No voy a contarle que puedo respirar bajo el agua tanto tiempo como quiera, ni que soy capaz de correr tan rápido que en algunos momentos la gente solo es capaz de notar viento cuando paso por su lado. Tampoco voy a contarle que tengo una especie de caparazón en la espalda, como las tortugas ninja, que me protege de los golpes, ni que puedo anticiparme a los movimientos de la gente o ver perfectamente en la oscuridad, porque seguro que no me cree y además piensa que estoy loco. Creo que lo mejor que puedo hacer es simular que soy alguien normal, muy normal. Tampoco voy a contarle de mi capacidad para detectar monstruos, de que puedo sentirlos aunque se escondan detrás de las puertas o bajo las mesas o dentro de los coches. Y por supuesto, no voy a contarle mi gran poder, el que me ha traído hasta aquí. No voy a contarle que tras mucho entrenamiento un día conseguí hacerme invisible, aunque quizá eso ya lo sabe por las noticias. Llaman a la puerta, seguro que es él. No tengo ni idea de qué contarle. Ella. Bueno, pues al final no ha sido él, sino ella. Y eso me ha dado aún más vergüenza porque además era guapa. Y claro, que me haya visto así, con el pijama este tan cutre del hospital, sin pelo en la cabeza, con las heridas de la cara, ha entrado sonriendo, se ha presentado y después de hablar con mis padres unos minutos, se ha quedado a solas conmigo en la habitación. Se ha sentado a mi lado en la butaca en la que duerme todas las noches mi madre. Durante un rato me ha estado explicando qué es un psicólogo y qué es lo que hace. Yo escuchaba sin decir nada hasta que me ha preguntado si tenía alguna duda y entonces, no sé muy bien por qué, le he contestado. Yo no estoy loco. En cuanto han salido las palabras por mi boca, me he arrepentido porque creo que decir algo así es la mejor forma de que la otra persona piense que estás loco. Nos hemos quedado los dos en silencio, un silencio que parecía no acabar nunca. Me ha mirado fijamente y de pronto ha comenzado a reírse. No, no, ya sé que no estás loco, me ha contestado sonriendo. Nosotros, los psicólogos, también tratamos a gente normal, muy normal. Así que por eso no te preocupes.
Pues entonces yo soy normal, le he contestado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo de normal? Me ha vuelto a preguntar sonriendo. Muy, muy normal. Bueno, era normal hasta que conseguí hacerme ¿Hasta que comenzaste a qué? Y ahí me he callado. El niño de los 9 dedos y medio. Mientras un niño ex invisible recibe la visita de una psicóloga, en una habitación de un piso situado en las afueras de la ciudad, un niño con 9 dedos y medio se mantiene tumbado en su cama. Piensa ahora en todo lo que no ha pensado durante los últimos meses, piensa en las consecuencias, comienza a sospechar que los actos también tienen parte trasera. Está asustado como nunca lo ha estado en su vida, pero no lo admitirá. Su fortaleza será fingir todo lo contrario, que a él no le importa nada, pero sí le importa. Lleva horas mirando el techo como si ahí, entre la pintura blanca, pudiera encontrar la solución a todo lo que ha ocurrido. Se sienta sobre la cama, abre sus manos y se mira todos los dedos. Es una manía que tiene desde hace muchos años, algo que solo hace en la intimidad. Jamás se le ocurriría abrir las manos de esa manera en el instituto, delante de los demás, los 9 completos y uno al que le falta la mitad. Y suele presumir, en cambio, de la cicatriz que tiene en el pecho, justo sobre el corazón. Es grande, pero no le importa. Piensa que le da un aspecto más duro. Quizá en unos años la decore con un tatuaje. No, no, nada, nada. Pues eso, que soy normal, he continuado, como los demás normales. No soy ni tan alto como el jirafa, ni tan bajo como Raúl el Hobbit, ni tan gordo como Nacho Hormigón, ni tan flaco como Pedro el Fideo. Vamos, pues normal. Y creo que he estado por lo menos 20 minutos intentando explicarle lo normal que soy comparado con mis compañeros de instituto. Pero es cierto, hasta hace unos meses siempre me había considerado normal. De hecho, cualquiera que me observe durante un buen rato no será capaz de detectar ningún rasgo en mí que llame la atención. Por ejemplo, no llevo gafas, tengo una vista casi perfecta, soy capaz de ver hasta las letras más pequeñas en la pizarra desde cualquier punto de la clase. De hecho, desde que ocurrió lo del avispero, me he dado cuenta de que tengo mejor vista que el resto de las personas. Puedo ver desde lejos cosas que nadie más ve, incluso puedo ver en la oscuridad, tengo también ese poder, pero esto no se lo he dicho. Tampoco llevo ninguno de esos aparatos de hierro en los dientes, ni de los pequeños, ni de esos grandes como el de Willy Wonka cuando era niño. Es cierto que tengo las dos palas delanteras un poco grandes y un poco torcidas también. La izquierda se va hacia la derecha y la derecha se va un poco hacia la izquierda, pero casi no se nota y con la boca cerrada menos. Bueno, con la boca cerrada solo lo noto yo cuando se me queda un trozo de comida entre palas y me paso minutos moviéndolo con la lengua hasta que consigo sacarlo. Soy normal, muy normal, por eso nunca pensé que a mí me ocurriría lo que me ha ocurrido, que de pronto alguien tan normal como yo se convirtiera en alguien tan especial. Soy bastante normal en casi todo, y digo en casi todo porque sí que tengo un defecto, pero eso no se lo he dicho a ella, claro. Es un defecto extraño porque yo no sabía que lo tenía. Bueno, sí que sabía que lo tenía, pero no sabía que era un defecto. Pero parece ser que sí, que es un defecto y depende de en qué lugar es un gran defecto. No se ve a simple vista, podrías pasar un rato conmigo y no te darías cuenta de nada o incluso una tarde entera. Bueno, ahí a lo mejor sí que lo notabas o no, no sé. Aunque me he dado cuenta de que es un defecto que afecta a muchos aspectos de mi vida, a mi forma de hablar, a mi forma de escribir, a mi forma de comunicarme con los demás. Un defecto que me ha llevado hasta la cama de este hospital. La niña de las 100 pulseras. Las pulseras no paran de moverse en su brazo. Está sentada en el sofá mirando sin ver la hora en el móvil, haciendo como que observa la tele, pero en realidad su mente está en otro sitio. No sabe aún qué va a decirle, lo único que sabe es que hoy quiere ir a verle, aunque se muera de miedo, aunque le tiemble todo el cuerpo cuando entre en la habitación, aunque las palabras no salgan por su boca, aunque su corazón le explote, pero tiene que verle. No puede estar más tiempo así, encerrada en su casa y menos aún encerrada en su mente. Ahora él ya es visible y ha estado a punto de no serlo para siempre. ¿Es esa la razón por la que le han entrado de nuevo las prisas
¿Y si vuelve a desaparecer y no puede decirle todo lo que lleva dentro? Mira otra vez el móvil. Ya quedan menos horas, será esta tarde. Vuelve a mirar todas esas fotos en las que están juntos sin saber que lo estaban y es ahora, cuando está a punto de perderlo, cuando se da cuenta, al observar mejor las imágenes, que sus miradas y también sus sonrisas se cruzaban en todas las fotografías. Se toca el bolsillo del pantalón para asegurarse de que ha cogido la carta que lleva varios días escribiendo. Lo que no sabe es si será capaz de dársela. Está nerviosa, mucho, y no está preparada, pero claro, eso ella no lo sabe. Tampoco le he hablado de mi capacidad para ser invisible, aunque eso igual ya lo sabe porque como he salido en las noticias, ya todo el mundo me conoce. Bueno, conocen la historia ya que por el tema ese de la protección de menores no pueden ver mi cara. Y ya está, no hemos hablado nada más. Me ha dicho que hoy solo era para conocernos, que mañana seguiremos, que tenemos muchos días para hablar y que incluso después, cuando deje el hospital, tendremos que seguir hablando. No sé si me apetece hablar tanto, y menos con alguien que no conozco, y menos con una chica, y menos con una chica que es tan guapa, sobre todo porque es una psicóloga y yo no estoy loco. Se ha levantado, me ha dicho hasta mañana y me ha dado un beso en la mejilla. Y en cuanto ha salido por la puerta, me han entrado muchas ganas de llorar. He oído a mis padres hablando con la psicóloga fuera, aunque no he entendido muy bien lo que decían. Creo que hablaban en voz baja para que no me enterase de nada. Aún así, sé que han dicho muchas veces la palabra tiempo, 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 tiempo. Se han despedido y se ha abierto la puerta. Mi madre se ha acercado a mí y al ver mis ojos me ha abrazado. No me ha preguntado nada, solo me ha abrazado. Ellos no entienden muy bien lo que ha pasado. Desde el primer momento lo han tratado como todo como un accidente y yo les he seguido el juego. He aprovechado las pérdidas de memoria que tuve al principio para simular que no me acuerdo de muchas cosas. Pero sí que me acuerdo. Me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó antes del accidente. Ellos no se atreven a preguntar y por eso han llamado a la psicóloga. Soy pequeño, pero no soy tonto. El problema es que tengo dentro de mí una sensación que no me gusta, como si me hubiese tragado un erizo que cada vez crece más y más, que me recorre el cuerpo entero desde los pies a la cabeza. Un erizo que me hace daño en el estómago cada vez que me digo una mentira o cada vez que escondo alguna verdad. Y ya no puedo más, ya no puedo seguir así. Pienso tanto en aquel día y aún no entiendo muy bien por qué justamente en ese momento dejé de ser invisible. La lluvia podría ser, pero hace ya varios días que un padre y una madre se hacen la misma pregunta. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Saben una versión, la oficial, la que dicen a todo aquel que pregunta, la que han contado a los familiares, a los amigos, a los periodistas? Una versión de la que ellos mismos dudan, pero que se obligan a creer. Fue un accidente, pero afortunadamente todo ha salido bien. Pero, ¿y esas marcas en la espalda? No tienen sentido, no coincide con el accidente, son demasiadas y lo más importante, no son recientes. No se atreven a preguntarle nada aún, no saben muy bien cómo sacar el tema, quizá porque no están preparados para la respuesta. Por eso les han aconsejado que lo dejen en manos de la psicóloga para que sea ella la que intente averiguar la verdad. Hoy he comido lo de siempre, comida que no sabe a nada, comida de hospital. Y después de comer, ha llegado ese momento en el que todo se queda en silencio. Es el momento del descanso, sobre todo para mi madre, que apenas duerme por las noches. Ella dice que es porque la butaca es muy incómoda, pero yo creo que es porque, por otras cosas, pues no para de hablar en sueños, de moverse. Incluso el otro día vi cómo lloraba durmiendo. Creo que también se le han metido monstruos en el pecho, como a mí, y tampoco sabe cómo sacarlos. Mientras ella ha estado durmiendo, yo he cogido los cómics que me regaló mi amigo el otro día y aunque ya los tengo casi todos, he vuelto a leerlos. Me encantan las historias de superhéroes, siempre he soñado con ser uno de ellos, siempre he querido tener algún superpoder y mira por dónde al final he conseguido tener unos cuantos. Y así, mi madre durmiendo a mi lado y yo leyendo, ha ido pasando la tarde hasta que de pronto alguien ha llamado a la puerta. Nos ha despertado a los dos, a ella de su sueño y a mí de mis aventuras en el cielo. Se ha abierto la puerta lentamente y ha entrado ella, la persona que me ha salvado la vida. Luna. Luna ha entrado de la única forma que sabe hacerlo, corriendo.
Ha frenado justo antes de chocar con la cama. Ha estado a punto de tirar el gotero y de arrancarme la aguja que tengo clavada en el brazo. Mi madre la ha cogido en brazos y la ha puesto junto a mí en la cama. Se ha quedado mirándome de forma extraña, como si no me reconociera, aunque con este pijama, la cabeza sin pelo, la cara así, pues lo entiendo. Luna es mi hermana pequeña, acaba de cumplir 6 años y es la persona que mejor me conoce, aunque ella no lo sepa. Es también la única persona que siempre, siempre ha podido verme. Es curioso porque durante los últimos meses he sido capaz de volverme invisible delante de todo el mundo, pero nunca delante de ella. Muchas veces practicaba en casa mi poder y era capaz de volverme invisible en el sofá o en la cocina o bajando las escaleras. Y todo iba bien hasta que aparecía ella. En ese momento mi poder desaparecía, siempre era capaz de encontrarme. Me miraba directamente, me sonreía y venía corriendo hacia mí. Ella es, además, la única persona que sabe todo lo que ha ocurrido desde el primer día. Quizá por eso, el día del accidente, fue la única que vino a ayudarme, fue la única que consiguió salvarme. Aunque claro, con 6 años, eso ella tampoco lo sabe. ¿Estás malito? Me ha preguntado abriendo un montón los ojos. Sí, pero ya ha pasado, le he contestado mientras le cogía su pequeña mano. Y sin abrir la boca, hablando por dentro, le he dicho, gracias. En ese momento me han entrado muchas ganas de llorar, de contarlo todo, de contarle a mamá nuestro secreto. Es la primera vez que Luna ha venido a verme desde que estoy aquí y eso para mí es muy importante. Mi madre me ha explicado que no es bueno que los niños pequeños vayan a los hospitales, pues pueden coger cualquier virus y por eso Luna no va a venir tanto como yo quisiera. Luna y yo hemos estado jugando durante un rato, le he enseñado a subir y bajar la cama con el mando, le he dibujado un corazón de boli en su mano, ha estado mirando las ilustraciones de mis cómics, pero la visita ha durado muy poco. Después de una hora más o menos, mi padre ha dicho que ya tenían que irse. Y justo en ese momento me ha dicho algo de lo que ya no me acordaba. He perdido mi ovejita. ¿La de las manchas negras en las patas? Sí, esa. No te preocupes, yo sé dónde está, le he contestado en voz baja. ¿Sí? Ha gritado. Sí, en cuanto salga de aquí iremos a buscarla. Y en ese momento he mirado a mi madre y ella me ha mirado a mí y me he dado cuenta de que estaba a punto de llorar. Bueno, ya es tarde, nos tenemos que ir, ha interrumpido mi padre. Y Luna me ha dado un beso, mi padre me ha dado un beso y mi madre se ha comido besos a Luna. Y de pronto mi padre le ha dado también un beso a mi madre y eso es raro porque en casa nunca lo hacen. Creo que desde que estoy en el hospital se están queriendo más que en toda la vida. Mi padre y mi hermana se han ido. Me ha dicho mi madre que durante estos días está durmiendo en casa de mis abuelos. No hace falta que me lo expliquen, pero sé que la vida de mis padres es ahora un poco más complicada por mi culpa. Uno de los dos siempre está aquí, mi madre, y mi padre no hace más que ir y venir del trabajo al hospital, del hospital a casa de mis abuelos, de casa de mis abuelos al hospital, del hospital al trabajo. En cuanto mi padre y Luna se han ido, mi madre se ha ido al baño. Ha salido al rato, me ha dado un beso y se ha vuelto a sentar en la butaca. Ha encendido el televisor y se ha puesto a ver la tele. Uno de esos programas que solo hacen que gritase y yo me he puesto a leer cómics de esos en los que los protagonistas no paran de pegarse. La verdad es que los días se pasan muy lentos. Cada día es lo mismo. Pruebas, resultados y a esperar al día siguiente para más pruebas. La tarde estaba muy tranquila, de vez en cuando se abría la puerta y entraba alguna enfermera para ver si necesitaba algo, para ver cómo iba el gotero o simplemente para saludarme, pues ahora soy famoso. Pero de pronto todo ha cambiado. He oído que llegaba un mensaje al móvil de mi madre. Un mensaje más, he pensado, de algún familiar, amigo o algún periodista. Pero al ver su cara me he dado cuenta de que algo raro ocurría. ¿Qué pasa, mamá? Le he preguntado. Nada, nada. Me ha contestado sin mirarme mientras respondía el mensaje. He notado que le temblaban los dedos mientras tecleaba en la pantalla del móvil. Mamá, ¿qué pasa? Pero en lugar de contestarme, mi madre se ha metido el móvil en el bolsillo, se ha puesto frente a mí y me ha dicho que me sentara en la cama. Me ha abrochado el pijama de hospital, me ha subido la almohada y ha colocado como ha podido las sábanas. ¿Qué pasa? He vuelto a insistir. Espera un momento aquí, ahora vuelvo. Y se ha levantado corriendo nerviosa y se ha ido. Y yo me he quedado asustado. ¿Qué podía pasar? ¿De quién podía ser ese mensaje?
quizá otra vez de la policía. He dejado el cómic sobre la cama y he mirado hacia la puerta. Y de pronto he oído pasos. Se ha abierto la puerta. Y me he quedado mudo. Kiri. Y ha entrado Kiri y su madre, y mi madre detrás de ellas. Se han acercado a la cama en silencio, despacio, como si tuvieran miedo a hacerme daño. «Mira quién ha venido a verte», ha dicho mi madre. Kiri me ha saludado con la mano, sin mirarme, sin decir nada. Ha sido su madre la que ha comenzado con las típicas preguntas que se le hacen a un enfermo, o en este caso, a alguien del que se dice que ha tenido un accidente. Kiri se ha quedado mirando el gotero y después la cama y después el suelo. Creo que ha mirado a todos los lados menos a mí. Ha sido mi madre, al ver que ya nadie decía nada, quien ha intentado arreglar una situación rara. «Bueno, ¿te vienes fuera a tomarte un café?», le ha dicho. Pero su madre, al ver lo callada que estaba Kiri, ha dudado un momento, se han mirado y algo se habrán dicho en ese lenguaje que tienen las madres y las hijas para que haya aceptado. «Sí, claro, vamos a tomar algo. ¿Está lejos?». «No, no, está aquí al lado, en ese mismo pasillo», le ha contestado mi madre. «Ok, pues ahora volvemos, ¿vale?». «Vale», le ha contestado Kiri. «Vale», le he contestado yo. Y nos hemos quedado los dos a solas, como tantas veces lo hemos estado, pero esta vez ha sido distinto porque no teníamos nada que decirnos. Yo no podía dejar de mirar esas pecas que hoy estaban más quietas que nunca. Ella miraba hacia el suelo. Hemos estado así un rato, mucho, muchísimo, hasta que he hecho una pregunta rara. «¿Y yo?», ha susurrado muy despacio, casi no lo he oído. «¿Y yo? ¿Qué pregunta era esa? ¿Qué respuesta había a una pregunta tan rara?». Y tras ese «y yo», he empezado a notar que algo le pesaba. Ha cerrado sus puños con fuerza, como si quisiera romperse los dedos, ha apretado tanto los dientes que pensaba que se iba a morder su propia boca, y ha comenzado a temblar. Primero han sido sus manos, luego sus brazos, junto a todas sus pulseras, después sus pecas y por último su cuerpo al completo. Ha levantado la cabeza y me ha mirado llorando. «¿Y yo?». Y por fin la chica de las 100 pulseras ha hecho la pregunta que llevaba tantos días escondida en su cabeza. Han sido solo dos palabras, pero suficientes para remover todo un mundo, al menos el suyo. «¿Y yo?». Una pregunta que nace desde esa parte del amor que a veces se mancha de odio. Una pregunta que llega cuando alguna de esas mariposas que revolotean en el estómago deja de hacerlo. «¿Y yo?». Se pregunta una chica que lleva demasiado tiempo en el otro lado del espejo, en ese desde el que puedes ver sin ser visto, desde el que puedes sentir dolor sin que nadie te ponga un dedo encima, desde el que puedes odiar tanto a alguien que te gustaría matarlos a besos. «¿Y yo?». Una pregunta que inevitablemente siempre implica un nosotros. «Gilipollas, maldito gilipollas», ha empezado a gritar apretando aún más los puños. Me ha agarrado de los hombros y ha comenzado a moverme mientras me miraba de una forma tan fuerte que he tenido que cerrar los ojos. «¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Es eso? ¿Estás loco?», ha continuado gritando cada vez más fuerte. «¿Eres un puto pirado?». Yo me he quedado inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber nada. «Gilipollas, gilipollas de mierda», ha continuado gritando sin soltarme, apretándome con tanta fuerza que notaba cómo sus uñas se me clavaban a través del pijama. «Idiota, maldito idiota, gilipollas, puto pirado de mierda». Y de pronto, como si toda la fuerza que tenía se le hubiera acabado de golpe, me ha soltado. Le ha dado un puñetazo a la cama, se ha limpiado las lágrimas con las manos y se ha ido corriendo de la habitación con un portazo. He oído gritos fuera, no sé muy bien lo que estaba pasando, pero en ese momento me hubiera gustado hacerme invisible de nuevo. Y lo he intentado. He hecho lo mismo que hacía cada vez que quería desaparecer. Me he concentrado, he cerrado los ojos con tanta fuerza como he podido, he encogido mi cuerpo, pero nada, desde el accidente ya no soy capaz de hacerlo. Quizá es la maldita medicación, no lo sé, pero ya no puedo. Al momento ha entrado mi madre. «¿Qué ha pasado?», me ha preguntado nerviosa. «No lo sé, no lo sé», le he mentido. «Va, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto así?». «De verdad que no lo sé, mamá», le he vuelto a mentir. «Escucha, no me vengas con tonterías», me ha insistido. «Déjame», le he gritado.
Me ha mirado con rabia y ha salido de nuevo de la habitación, y me he sentido fatal. Nunca suelo gritar a nadie, y menos a mi madre, y menos a la persona que se pasa las horas sentada en esta mierda de butaca, a la persona que me agarra la pierna por las noches, a la que me ha cambiado cada vez que por culpa de la medicación me he meado encima, a ella. Le he gritado a ella. Y yo ya no puedo más, solo tengo ganas de llorar, solo quiero contarlo todo, decir que soy tan cobarde, y ha empezado de nuevo ese pitido, fuerte, muy fuerte, y esta vez me ha pillado solo en la habitación. He intentado aguantar el silencio, pero ha sido imposible. He comenzado a gritar mucho, a llorar de dolor, era tan fuerte que me dolían hasta los ojos. Y ha entrado mi madre de nuevo corriendo, y al verme así ha salido al pasillo para llamar a la enfermera, y ha vuelto para sentarse junto a mí, y me ha abrazado, y yo he continuado gritando, y he oído que entraba gente en la habitación, unas pastillas en mi boca, y un pinchazo en el brazo, y el abrazo de mi madre, y un elefante, y otro, y otro, y otro, y mil elefantes golpeando mi pecho con sus patas, y tal como han venido, se han ido. Y ha comenzado a desaparecer la habitación, y el ruido, y el dolor, todo. El niño de la cicatriz en la ceja. Y mientras un chico ex invisible se ha quedado dormido gracias a la medicación, otro está pensando en cómo habrá ido la visita de Kiri. ¿Habrá dicho algo? Se acribilla a preguntas que no le conducen a nada, preguntas que ni siquiera le sirven para intentar evadir su verdad, su sentimiento de culpa. Piensa en todos los momentos que el chico invisible y él han pasado juntos. Se toca la pequeña cicatriz de la ceja y recuerda aquella carrera. Había pasado sin piedad el invierno sobre dos bicis antiguas, las del abuelo, que descansaban en un viejo trastero a la espera de que llegara algún verano que les diera vida de nuevo. Tras limpiar el óxido y polvo acumulado durante años, tras inflarles las ruedas y recolocar los sillines. ¿Has cogido alguna vez una de estas?, le preguntó. No, nunca. Qué grandes son. Sí, gigantes. Y no tienen manchas, ¿eh? Nada, parecen dos hierros. ¿Una carrera? ¿Con estas? Claro, venga. Y los dos amigos se fueron a una gran explanada cercana en el pueblo. Se colocaron y a la de tres comenzó una carrera cuyo inicio era la casa y cuya meta una valla. Una, dos y tres. Los dos niños pedalearon todo lo fuerte que pudieron sobre las dos bicicletas antiguas. No había vencedor claro, ambos iban a llegar prácticamente igual a la meta. El único problema es que a ninguno de los dos se les había ocurrido revisar los frenos. En una bici aún funcionaban, en la otra no. Por eso, cuando Sarro apretó el freno, se dio cuenta de que aquello estaba muerto, la palanca estaba flácida, sin fuerza. La valla estaba cada vez más cerca. Nervioso, puso bruscamente los pies en el suelo y ese contraste de velocidades hizo que la bicicleta se descontrolara y ambos, bici y niño, cayeran al suelo. Resultado, arañazos en manos, codos, rodillas y un gran golpe sobre su ojo derecho en la ceja. Hospital, puntos, un recuerdo en forma de cicatriz y una anécdota de la que se iban a reír durante años. Ahora, en cambio, no es él quien se ha caído, sino su amigo, y el problema es que sus heridas son más complicadas de ver porque son de las que van por dentro, de las que nunca se sabe si se van a curar con el tiempo. Y no es esa la única diferencia entre el ahora y el entonces, porque en ese entonces, en cuanto él se cayó de la bici, su amigo fue corriendo a ayudarle, lo levantó, lo apoyó sobre su hombro para llevarlo a casa, avisó a sus padres. Justamente nada de lo que él ha hecho en el ahora. Ahora se ha quedado al margen, dejando que su amigo siga en el suelo, día tras día. Llega la noche sobre un chico que sigue durmiendo en el interior de un hospital donde ya solo hay silencio. Llega también la noche sobre un padre que ha salido corriendo del trabajo en cuanto le han dicho que su hijo ha tenido otro ataque de pánico. Un padre que se da cuenta de que lo está viendo más esta semana que en toda su vida. Trabajo. Un padre que se está dando cuenta de que para educar a un hijo es necesario estar con él. Y en ese mismo padre, el que por esta noche ha relevado a su mujer, el que se intenta acomodar ahora en la butaca de la habitación del hospital, el que recuerda con dolor una conversación que tuvo con su hijo en esa misma cama justo hace 2 días. Hoy tampoco trabajas, papá.
No, hoy no. Me han dado permiso para poder estar contigo aquí, cuidándote. Y no pueden darte esos permisos cuando estoy bien, cuando no estoy enfermo, para que podamos pasar más tiempo juntos. Y fue ahí cuando comenzó a dolerle el corazón. Esa noche intentó recordar las veces que él había estado en casa entre semana, cuando cogió aquella gripe tan fuerte, cuando tuvo un accidente en la mano, cuando se murió el abuelo, el día libre que pidió para acudir al entierro de su suegra, pero nunca le habían dado permiso para celebrar la caída de un primer diente, para enseñar a un hijo a ir en bici, para pasar juntos el día de su cumpleaños, para bañarse en la playa, en definitiva, para las únicas cosas importantes de la vida, jamás le habían dado permiso en el trabajo. Y en esa misma ciudad, en esa misma noche, la que llega sobre 1000 habitaciones más de la ciudad, sobre la habitación de una chica que ignora a cuántos besos de distancia está el odio, que se ha dado cuenta de que no está preparada para verlo, que está descubriendo que no existe el amor sin miedo. Una chica que debe tener cuidado al juntar los restos de una desilusión, porque ahora sabe que se puede cortar los dedos. Porque ahora sabe que puede cortar con ellos. Sobre la habitación de un chico que no para de pensar en cómo habrá sido el encuentro entre Kiri y su amigo, en lo que se habrán dicho, en que habrán sentido el uno por el otro al verse de nuevo, porque en el fondo a él también le gusta esa chica, aunque tampoco se atreva a decírselo. Sobre la habitación de un chico con 9 dedos y medio que continúa pensando que no va a pasar nada y aún así, cada vez que suena el teléfono de casa, tiembla su cuerpo. Me he despertado otra vez ese maldito pitido que me atraviesa la cabeza. Miro el reloj, las 5:14. Hoy es mi padre el que duerme acurrucado sobre la butaca de que tengo aquí al lado. He estado un rato mirándole y me han entrado muchas ganas de abrazarle, de contárselo todo y acabar así con el erizo de una vez. A rato ha entrado Kiri en mis pensamientos. Nos conocemos desde pequeños, nacimos en el mismo año, en el mismo mes y casi en el mismo día, ella el 20 y yo el 19. De hecho, siempre hemos celebrado los años juntos, hasta compartíamos las velas de cumpleaños. Kiri es igual de alta que yo, delgada, con el pelo tan largo que la mayoría de las veces lo lleva atado con trenzas. Suele vestir de una forma especial y lleva más de 100 pulseras en una de sus muñecas. Kiri fue una de las últimas personas que dejó de verme. Al principio desaparecía delante de ella como un juego, como una pequeña broma, sin darle importancia, pero poco a poco fui necesitando estar menos tiempo visible y así llegó el momento en el que ya no dejaba que me viera casi nunca. ¿Por qué lo hice? Pues porque ella me gusta mucho. Hasta hace un tiempo no me había fijado en ella como me estoy fijando ahora, me había sentido. No había sentido esas hormigas corriendo por encima de mis brazos cada vez que me mira, cada vez que me sonríe. Y claro, después de todo lo que me está pasando, preferí ser invisible a que viera en lo que me había convertido. Desde el accidente no había sabido nada de ella. Han venido muchas personas que apenas me importan, otras que ni siquiera sabía que existían, y en cambio ella aún no había pasado por aquí. Pensaba que no iba a venir nunca y en cambio hoy ha estado aquí, hoy por fin ha podido verme, aunque no lo haya querido hacer. Y un chico que no puede dejar de pensar en todo lo ocurrido sabe que al final va a tener que contárselo a alguien, de lo contrario ese pitido acabará rompiéndole la cabeza. Quizás se lo cuente a ella, a la psicóloga, para que así pase todo ya, porque él solo quiere que se le cure el brazo, que le crezca de nuevo el pelo, que le cicatricen las heridas, que se le vaya ese maldito pitido de la cabeza, que se marche el erizo, que no vengan más elefantes, que Kiri vuelva a hablarle, que todo sea como antes. Bueno, como antes no, como antes del antes. Y así, pensando en tantas cosas, se ha hecho de nuevo de día en el hospital. Hoy la psicóloga vendrá pronto, a primera hora, justo después del desayuno, y entonces él lo contará todo, absolutamente todo, aunque en un principio no sirva para nada. El día. Ha sido un día extraño. Al final todo me ha salido al revés. Ni se ha ido el erizo, ni el elefante, ni tampoco el pitido. Hoy había decidido contárselo todo. He estado toda la noche ensayando mentalmente cómo hacerlo, cómo empezar. ¿Qué contarle primero? ¿Cómo explicarle lo de mis poderes? Pero todo ha salido mal.
¿Cómo estás? Me ha preguntado nada más entrar. Bueno, bien, pero... Y me he quedado en silencio. ¿Qué pasa? Me ha vuelto a preguntar mientras se acercaba a mí. Es que... Y ahí me he derrumbado. Me ha cogido la mano y me ha abrazado durante muchos minutos. He sentido su aliento en mi cabeza sin pelo. He notado cómo me abrazaba de verdad. Poco a poco se ha separado de mí. ¿Quieres contarme algo? Me ha preguntado mientras me sujetaba la mano. Todo, le he contestado. Para eso estoy. Y he empezado a hablar. Todo empezó con los monstruos. Bueno, con el monstruo, con el primero, le he dicho. ¿Monstruos? Me ha preguntado abriendo mucho los ojos. Sí, monstruos, muchos, muchísimos, miles. Muchos de ellos siguen aquí. Son los que me visitan por la noche y se me meten en el pecho, pues aunque ahora no los pueda ver, los sigo sintiendo. No hace falta tenerlos delante para que te hagan daño. De hecho, creo que siempre me han hecho más daño cuando no los he tenido delante que cuando sí estaban ahí. Pero tú sabes que los monstruos no existen, ¿verdad? Me ha dicho mientras me miraba. Claro que existen, le he contestado. Vosotros, los adultos, nos decís que no existen para que no tengamos miedo, pero sabéis que existen, que están en todos lados. Lo que pasa es que no están debajo de la cama, ni en los armarios, ni detrás de la cortina. Ah, no, ¿y entonces dónde están? Me ha preguntado. Pues en muchos sitios, encima de los árboles, detrás de las puertas, caminando por la calle, dentro de los coches esperando a que los niños salgan del colegio, sentados en las cafeterías frente al instituto, y he empezado a decirle los sitios donde yo los he visto. En realidad, los he visto por todas partes, y lo peor de todo es que ellos también me han visto a mí, aunque después no hayan querido mirarme. ¿Aquí también hay? Me ha preguntado. Sí, ¿ha venido alguno a verme? Bueno, han venido muchos, porque cualquiera puede ser hoy normal y mañana un monstruo, incluso tú misma, le he dicho. Han venido por el día y han entrado por esa puerta. Y otros vienen por las noches y se meten en mi cuerpo. Esos son los peores porque no los puedo ver. Otras veces me cogen con sus manos invisibles y consiguen que mis brazos y mis piernas comiencen a temblar. Ella ha lanzado un suspiro y ha anotado algo en una pequeña libreta. Sigue, sigue, me ha dicho. Hubo un primer día, y a partir de aquel primer día, el primer día que vi al primer monstruo fue cuando comenzó todo. Me obsesioné con buscar algún superpoder que me hiciera más fuerte, o más rápido, o más alto, o más grande, o incluso más pequeño. Cualquier cosa me servía. ¿Superpoderes? Ha vuelto a preguntarme mientras se quitaba las gafas y se frotaba los ojos. Sí, poderes que en realidad todos tenemos. Le he dicho, siempre hay personas que tienen alguno de los sentidos más desarrollados. Por ejemplo, pueden tener una muy buena vista, un oído muy entrenado, un olfato como el de un perro, aunque esos son poderes pequeños comparados a los que yo he conseguido. ¿Como los que tú has conseguido? Sí, muchos. Pero todo empezó el día del avispero. Aquello lo cambió todo. Ahí nos hemos quedado los dos en silencio. Ella ha dejado la libreta sobre la mesa, se ha quitado las gafas y me ha mirado. ¿Qué pasó ese día? Me ha preguntado. Me convertí en una avispa. Mientras un chico ex invisible comienza a contar todo lo que se ha estado guardando hasta ese momento, en una habitación de un piso situado en las afueras de la ciudad, un niño con 9 dedos y medio se mantiene tumbado en su cama nervioso. No tiene ni idea de lo que estará pasando en el hospital, no sabe si estará diciendo la verdad o aprovechando lo ocurrido estará contando también alguna mentira. La verdad, se pregunta, ¿qué verdad? ¿La que ocurrió? ¿La que pudo ocurrir cuando el último día él se acercó? ¿La que pensó en su cabeza? ¿La que sintió en su corazón? ¿Qué fácil sería el mundo si solo hubiera una verdad? ¿Cómo arreglar el castillo de arena ajeno que tú mismo has destrozado? ¿Cómo regalar una flor sin arrancarla del suelo? ¿Cómo disfrutar de un bosque cuando primero pasó el fuego? ¿Cómo recuperar la piedra que has tirado al lago? De momento continúa su vida normal, nadie le ha dicho nada, pero sospecha que un día u otro recibirá una llamada y entonces tendrá que hablar. Pensé que si a Spider-Man le había picado una araña y había tenido superpoderes, yo también podía tenerlo si me picaba otro insecto, por ejemplo una avispa. ¿Y qué ocurrió?
Fui capaz de convertirme en una y además conseguí alejar a los monstruos, conseguí que me tuvieran miedo ellos a mí. A partir de aquel día comencé a tener poderes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, soy capaz de respirar debajo del agua todo el tiempo que quiera. De hecho, creo que sería capaz de vivir bajo el agua si me apeteciera. Vaya, y continuó apuntando algo en su cuaderno. Nos quedamos los dos en silencio. Continúa, continúa, me dijo. Bueno, también tengo otros poderes. Puedo oír cualquier conversación desde muy lejos, puedo ver perfectamente en la oscuridad, soy capaz de ir mucho más rápido que el resto de las personas. Pero a pesar de todos esos poderes, los monstruos seguían ahí, se iban pero volvían de nuevo. Así que decidí buscar un nuevo poder, uno tan grande que no pudieran hacerme nada, y finalmente lo encontré. ¿Cuál fue ese poder? Soy capaz de hacerme invisible. ¿Invisible? Sí, claro, ¿no lo has leído en las noticias? ¿Todos no hablan de ello? No, no lo he leído, pero sigue, cuéntame qué ocurrió. ¿Cómo te hiciste invisible? Bueno, fue por casualidad. Un día en el que había monstruos por todas partes, comencé a desear poder desaparecer de ahí, me concentré, me acurruqué, y de pronto, cuando abrí los ojos, me di cuenta de que los monstruos habían dejado de verme. Miraban a todos lados menos a donde yo estaba. Los tenía delante de mí, pero no me veían y se fueron sin saber que yo seguía ahí. A partir de aquel día, me he dedicado a mejorar mi técnica para poder desaparecer siempre que quiera. En ese momento, la psicóloga ha cerrado su libreta y la ha guardado en su bolso. ¿Podrías hacerlo ahora? Me ha preguntado. ¿El qué? ¿Podrías hacerte invisible ahora mismo? Bueno, ahora mismo no. Desde el accidente creo que he perdido la capacidad de hacerlo. Vaya, me ha dicho mientras comenzaba a levantarse. Bueno, creo que por hoy hemos terminado. ¿Ya? Sí, ya. Pero aún faltan muchas cosas. Aún no te he contado nada de cuando volé con un dragón. ¿Con un dragón? Verás, me ha dicho mientras se colocaba el bolso. Prefiero que sigamos mañana. Ahora mismo no sé qué pensar. Pero es verdad todo lo que te he dicho. Todo es cierto, de verdad, le he gritado. Verás, me ha dicho mientras me cogía la mano. Sé que no estás loco. Bueno, al menos eso creo. Todo lo que me has contado podría deberse al golpe que te diste en el accidente. Podría ser también por todos esos cómics que me han dicho tus padres que lees. Incluso podría ser porque... No lo sé, no sé por qué me has contado todo eso. Pero hoy vamos a dejarlo aquí. Mañana volveré y seguimos hablando, ¿vale? Me ha dado un beso, ha sujetado con fuerza su bolso y con un hasta mañana se ha ido. No entiendo qué ha pasado, ¿por qué se ha ido así? No he podido hacerme invisible delante de ella porque desde que estoy aquí he perdido ese poder, pero eso no significa que todo lo que he vivido sea mentira. Comprendo que algo así es difícil de creer. De hecho, al principio, cuando me pasó la primera vez, que yo también alucinaba. Al principio, el efecto solo duraba unos minutos en los que de pronto desaparecía, me volvía invisible, pero poco a poco conseguí que el tiempo fuera aumentando un día media hora, otro día 40 minutos, una hora, a veces era capaz de que nadie me viera en horas. También es verdad que nunca conseguí desaparecer durante un día entero, siempre había un momento en el que de pronto me volvía visible y alguien me veía. El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder. A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y, en cambio, cuando quería que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer. Los primeros días me sentía como un superhéroe y pensaba que era la única persona en el mundo que había conseguido ser invisible. Pero justo unos días antes de que ocurriera el accidente, me encontré en el parque con alguien que, hace años, también había conseguido ser invisible. No eres el único que alguna vez ha sido invisible. Hay mucha gente a la que le ocurre lo mismo que a ti. Lo que pasa es que todos lo mantienen secreto. Nadie dice nada, me dijo. ¿Por qué? Le pregunté. ¿A quién se lo has contado tú? A nadie. Mira, me dijo mientras se daba la vuelta y se levantaba el pelo de la nuca. ¿Sabes lo que es? ¿Parece la cabeza de un dragón? Sí, es un dragón, pero este es un dragón muy especial. ¿Por qué? Porque este dragón apareció cuando yo quería desaparecer. En un pequeño piso, una psicóloga intenta dormir, pero no puede. Convertirse en avispa, respirar bajo el agua, ver monstruos, hacerse invisible, volar con un dragón,
Se pregunta por qué un chico necesita inventarse cosas así. Sabe que no está loco. Por eso no entiende lo que está ocurriendo. Tras mil vueltas en la cama y otros tantos pensamientos, finalmente consigue dormirse. Es al día siguiente, al volver de nuevo al hospital, cuando ese chico le cuenta la misma verdad, pero de una forma distinta. Es entonces cuando a ella se le encoge tanto el corazón que por un momento piensa que ya no va a volver a encontrarlo. Cuando comienza a creer también en los monstruos, en los poderes y en los dragones, cuando comprende de dónde viene esa sensación de ahogo al despertarse, esos elefantes en el pecho y, sobre todo, por qué escucha un pitido tan fuerte en su cabeza. Es entonces cuando se da cuenta de que para ser un monstruo no es necesario hacer algo especial, a veces basta con no hacer absolutamente nada. Los monstruos. El primer monstruo. Todo empezó un viernes. Iba a ser un viernes como cualquier otro, la única diferencia es que teníamos un examen de matemáticas a última hora. Sí, un viernes a última hora. Había estado preparándome para ese examen durante varias semanas porque era muy importante para la nota media, pero también porque me gustan las matemáticas, me gusta jugar con los números, hacer cálculos de memoria, eso forma parte de mi defecto. Recuerdo que aquel día, como la mayoría en los que tenía examen, me desperté muy pronto, incluso antes que mis padres. Recuerdo también que mi hermana, como casi todas las mañanas, vino corriendo a mi cama para acurrucarse junto a mí. Y eso, aunque ella aún no lo sepa, es algo importante en esta historia, tan importante que al final consiguió salvarme la vida. Supongo que, como cada día, mi madre me daría prisa para que me vistiera y desde la cocina me llamaría a gritos para que bajara a desayunar. En mi casa el desayuno siempre ha sido un poco caótico. Mi padre se toma un café y se va corriendo al trabajo. Mi madre no toma nada y en cuanto ha vestido a mi hermana, se la lleva a la escuela matinera ya que ella entra a trabajar muy pronto. Y yo me quedo solo en casa desde las 7:45 hasta las 8:10 más o menos, que es cuando me voy hacia el instituto. Desde mi casa hasta el instituto tardo unos 15 minutos andando, pero eso era antes de tener superpoderes. Después fui capaz de llegar en menos de 5 minutos, en tan solo 5 minutos, y algún día incluso en menos tiempo. Durante el rato en el que estoy a solas siempre aprovecho para hacerme el bocadillo. Mi padre dice que no está el mundo para criar más inútiles, así que si quiero almorzar algo tengo que hacérmelo yo. Y eso, en esta historia, es muy peligroso, pues estuvo a punto de acabar mal, muy mal, casi mato a un monstruo. Aquel viernes, como tantos y tantos días, salí a la calle a las 8:10, sabía que tardaría unos 10 minutos en atravesar el parque que me separa de la casa de Saro. Él y yo siempre quedábamos en un supermercado que hay en la esquina de su calle. Después, continuábamos los dos juntos hasta un descampado donde nos esperaba Kiri. Eso es lo que ocurría casi todos los días. Y desde allí llegábamos los tres juntos al instituto, pero bueno, eso era antes de volverme invisible, claro. Aquel viernes, como todos los demás días, cogí la mochila, cerré la puerta y bajé por las escaleras. Aquel viernes, en el mismo instante en el que un chico que aún no sabe lo que es ser invisible ha salido de su casa, otro chico lo hace desde un piso situado a bastantes manzanas de distancia en dirección al mismo instituto. Tiene también el mismo examen, matemáticas a última hora, pero no ha estudiado nada. En realidad, le da igual aprobar que suspender, ya que este año ha repetido y sabe que pasará de curso haga lo que haga. Ventajas del sistema, piensa. Sale con una mochila que igual podría tener en su interior libros que piedras, pues le daría el mismo uso, quizá más a las piedras. Y es que él tiene otros objetivos en mente, como por ejemplo Betty, una preciosa chica con un piercing en la nariz y otro en el ombligo. Se da cuenta de que ha salido de casa sin el almuerzo, pero eso también le da igual. Ya conseguirá uno en el recreo. Crucé el parque deprisa, supongo que pensando en las preguntas del examen, y casi sin darme cuenta llegué hasta la esquina del supermercado donde ya me esperaba Saro. Él es mi mejor amigo, nos conocemos desde la infancia y hemos pasado muchos veranos juntos en casa de mis abuelos, en su pueblo, en algún campamento de verano. En cuanto llegué, nos chocamos las dos manos,
En un ritual que llevamos haciendo años desde el día que una carrera en bici acabó un poco mal. Supongo que aquel viernes hablaríamos de mil cosas, del examen, de Kiri, de lo que haríamos el fin de semana, de lo bien preparado que llevaba yo el examen y de que él lo llevaba como siempre. Ese como siempre era un aprobado justo, pero aprobado. Sharon nunca sacaba más de un 6, pero nunca menos de un 5. Siempre lo justo para no suspender, pero a la vez lo justo para no destacar. Hablamos también de la locura que era poner un examen a última hora y además un viernes. Todo el mundo sabe que poner un examen a última hora es lo peor. Es mucho mejor ponerlo a primera hora, así tienes más reciente lo que has estudiado y sobre todo, no estás nervioso durante todo el día, te lo quitas pronto de encima. Seguimos andando calle abajo hasta el descampado y allí, justo en la esquina contraria, vimos a Kiri. Aquel día se la veía desde lejos. Ella es tan distinta a mí, siempre está visible, muy, muy visible. Y aquel día mucho más. Kiri iba de amarillo toda entera. Un jersey amarillo, un pantalón amarillo, unas zapatillas amarillas, un limón con pulseras. Nos reímos un buen rato, pero a ella le daba igual y eso es lo que más me gusta de Kiri, que va a su bola, le importa un pimiento lo que piensen los demás. En apenas 2 minutos llegamos al instituto. Recuerdo que aquel día, como casi todos en los que había examen, en el recreo muchos llevaban el libro o los apuntes en la mano, apurando hasta el último momento. Yo no, nunca he querido repasar nada antes de un examen. Kiri y Saro sí que salieron a almorzar con sus libros. Tocó el timbre del fin del recreo y todos entramos corriendo, pues las siguientes dos clases, las dos últimas, las habían juntado para hacer el examen que iba a ser más largo de lo normal. Estuvimos esperando en el pasillo, fuera del aula grande, a que llegara el profesor. Tardaba. Siempre hay un momento en los exámenes en el que aún existe la esperanza de que haya ocurrido algo a última hora, que el profesor se haya puesto enfermo, que se hayan perdido los exámenes, pero no ocurrió nada de eso. Entró corriendo, sudando, con un montón de papeles entre las manos. «¡Vamos, vamos!», gritó mientras caminaba nervioso por el aula. Le acompañaba otra profesora que se puso en la puerta y comenzó a pasar lista. Y así, en ese orden, nos fuimos sentando en los bancos del aula. Es curioso cómo un pequeño detalje puede cambiarlo todo. Si aquel día las mesas hubieran estado distribuidas de otra forma, si hubiera faltado alguien, si se hubieran equivocado al leer la lista, si hubiera pasado cualquiera de esas cosas, ahora mismo no estaría aquí en este hospital. Solo eso, un detalle que puede cambiar una vida. Entramos y vi que a Sharon le había tocado sentarse justo en la otra punta de la sala. En cambio, Kiri estaba casi a mi lado, solo nos separaba un alumno. Asomé la cabeza y la saludé. Nos reímos y vi mil pecas moviéndose por toda su cara. Silencio, se oyó de pronto, pero nadie cayó. Silencio, de nuevo, más fuerte. Pero hicieron falta por lo menos 4 silencios más para conseguir el silencio. «Vamos a repartir el examen boca abajo», dijo el profesor mientras se colocaba las gafas, «que nadie lo levante hasta que yo lo diga». Y conforme él y la profesora de apoyo repartían los exámenes, lo primero que hacíamos todos era levantarlo para ver las preguntas. «En cuanto lo acabéis, podéis dármelo e iros a casa, que es viernes», dijo medio sonriendo. «Si quiero, yo puedo dárselo ya», se oyó desde el fondo de la sala, y todos empezamos a reír. «Va, dejaos de tonterías, el tiempo comienza ya. Teníamos 1 hora y media para hacerlo, pero yo lo acabé mucho antes, y se notó. Y ese detalle también pudo haberlo cambiado todo. El examen era fácil, yo diría que bastante fácil. Dice mi tío, que también es profesor, que cada vez las asignaturas son más fáciles, pues tienen que ir bajando el nivel para igualar hacia abajo, hacia el más tonto, para que el más vago de la clase no se sienta mal. Algún día, como uno no sepa escribir, os dejan a todos ahí, haciendo caligrafía todo el año», me dijo una vez. Miré el reloj, aún había pasado 1 hora, pero yo ya había acabado. Miré de reojo a los demás y cada uno estaba en su mundo. Unos movían el boli lentamente sin apenas escribir nada, otros hacían como que leían mil veces la pregunta, otros miraban de vez en cuando hacia el techo en busca de inspiración y yo ya había acabado.
pero me daba vergüenza entregarlo tan pronto, así que me puse a hacer como que repasaba las preguntas. Es importante no ser demasiado listo en el colegio, así uno pasa más desapercibido, es mejor ser de los mediocres, no destacar ni por arriba ni por abajo. De hecho, creo que al vago se le valora mucho más que al que se esfuerza. Bueno, al menos eso dice mi padre. Y justamente en eso estaba, repasando sin repasar las respuestas, cuando lo escuché. Fue como un susurro. Me quedé quieto, intentando saber si aquel sonido era de verdad o me lo había imaginado. Otra vez. No, no era mi imaginación. Además, esta vez el susurro sonaba más fuerte. Alguien detrás de mí me estaba llamando, pero no me giré. No me giré porque sabía quién se había sentado ahí. ¡Shh! ¡Gilipollas! ¡Te hablo a ti! Me dijo en voz baja. Me asusté. No me giré del todo, lo suficiente para saber lo que ya sospechaba. Allí, justo detrás de mí, estaba sentado él. Pásame tu examen, me dijo en voz baja. Es que no he acabado, le mentí. Me da igual, susurraba de nuevo. Dámelo y toma el mío. Y en ese momento noté que algo me tocaba la espalda, su examen, supuse. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Busqué al profesor con la mirada, pero estaba en la otra punta de la sala comentando algo con un alumno. Que me lo des ya, imbécil, me dijo con más fuerza. Y ahí, en mi respuesta, también podría haber cambiado todo. Podría no haber despertado al primer monstruo, el primero de una larga lista, de una lista de más de 10, de más de 100, de más de 1000 monstruos. Una palabra que cambió mi vida a partir de ese momento. No. ¿Qué? Gritó furioso. Y yo me callé. Me encogí hacia adelante por si acaso venía un golpe desde atrás. ¿Qué pasa por ahí? Dijo el profesor mientras se acercaba a nosotros. Nada, nada, contestó él. Nada, contesté yo. ¿Ya has acabado? Me preguntó. Sí, ya he acabado. Le dije mientras le daba el examen. Tenía muchas ganas de salir de ahí. Bien, los que hayan acabado pueden entregarme el examen y largarse a casa. En ese momento se escucharon un montón de sillas. Aquel día no esperé a Kiri ni a Saro. Cogí mi mochila, salí a la calle y comencé a andar hacia mi casa todo lo rápido que pude. Miraba atrás una y otra vez, no había nadie, pero yo seguía temblando, sabía que aquel no me traería problemas. Y en el mismo instante en que un chico sale demasiado deprisa hacia su casa, otro se ha quedado inmóvil ante un examen en blanco, tan rabioso como sorprendido. No, me ha dicho que no. Continúa pensando sin hacerle caso a nada más, ni al examen, ni a sus amigos, ni al profesor, nada. Es como si esa simple palabra de dos letras le hubiese colapsado la mente. Una mente, y sobre todo un cuerpo, acostumbrada a conseguir siempre lo que quiere, quizá por eso no acaba de asimilar lo que ha ocurrido. Hace ya mucho tiempo que no escucha un no por respuesta, ni en su casa, ni en el colegio, ni en la calle, porque un no significa convertirse en su enemigo. Es alto, fuerte y guapo, y piensa que en la sociedad en la que vive no le hace falta nada más. Tiene, además, 2 años más que sus compañeros. Su único defecto es que le falta un trozo del dedo meñique, aunque él lo ha convertido en ventaja al decir que lo perdió en una pelea, en la misma en la que le hicieron la cicatriz que tiene en el pecho, justo encima del corazón. Al menos, eso es lo que él dice. Nadie sabe si es verdad, pero tampoco habrá nadie que lo ponga en duda. No, me ha dicho que no, piensa. ¿Pero quién se ha creído que es ese imbécil? Me ha dicho que no, y además delante de todo el mundo. Todos lo han oído. Me ha hecho quedar en ridículo. Y lo peor de todo, otra vez he suspendido. Mis viejos ya me han dicho que un suspenso es más y me quitan el móvil y la paga y la moto y la hostia, todo. Por culpa de ese imbécil no he podido aprobar el examen, pero me las pagará. Ya lo creo que me las pagará. Me ha dicho que no. En realidad, lo que más le preocupaba no es que sabe que al final sus padres le darán el móvil y la paga y la moto y todo lo que haga falta. Lo que más le molesta es ese no. Un no que le persigue en cada paso, en cada pensamiento. No, 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 no. Dos letras que, como una metralleta, golpean una mente que no tiene herramientas para tolerar la frustración. Le gustaría vengarse ya, ahora, odia esperar. Le pega varias patadas a una puerta para liberar su rabia.
escupe, aprieta los puños, se muerde los dientes con tanta fuerza que parece que se van a partir en ese mismo momento. No puede esperar, no puede esperar, porque no sabe, porque nadie se lo ha enseñado. Por eso tiene que hacer algo, de lo contrario, va a volverse loco. Y es entonces cuando se le viene una idea a la cabeza. Perfecto, piensa mientras llama por teléfono a uno de sus amigos. Aquel viernes llegué a casa muy nervioso. No acerté a meter las llaves a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Mis dedos temblaban. Entré en casa y cerré lo más rápido que pude, como si al otro lado de la puerta hubiera un fantasma. Mis padres todavía no habían llegado y estuve un buen rato andando de un lado a otro del comedor sin saber qué hacer. Intenté convencerme de que no había pasado nada, de que el lunes, cuando volviera a clase, todo se habría olvidado. Abrí la nevera, cogí algo para merendar y me subí a la habitación para refugiarme en mis cómics. Y siempre he tenido algún problema, esa ha sido mi terapia. Estuve leyendo durante un buen rato y mientras observaba aquellos cómics pensaba en que harían Spider-Man, Superman o Batman en mi lugar. Al final me di cuenta de que estaba mirando los dibujos pero no era capaz de concentrarme en nada. Los dejé a un lado y me tumbé boca arriba en la cama. Comencé a mirar todos los pósteres que tenía en la habitación hasta que llegué a uno en el que ponía una frase que me llamó la atención. Tienes que convertirte en más que un hombre en la mente de tu oponente. Tienes que convertirte en más que un hombre en la mente de tu oponente. La leí varias veces. Era como si alguien la hubiera puesto ahí para mí. Más que un hombre. Estuve un buen rato mirando hacia el techo, sin hacer nada, dejando pasar el tiempo hasta que me llegó un mensaje al móvil. Me levanté de la cama de un salto asustado. Hola. Q, ¿qué ha pasado? ¿Te has ido muy rápido del examen? Hola, ¿qué ha pasado? ¿Te has ido muy rápido del examen? Era Saro. Nada, bueno, que tenía prisa. Va, ¿qué pasa? Nah. ¿Y lo de MM? Nada. Pues quería que le pasara el examen. Ten cuidado con ese. Sí, no pasa nada. ¿Pero el examen bien entonces? Bien, sí, muy bien, ok. Genial, a mí también, no era difícil. ¿Y a Kiri? Kiri ya sabes que siempre dice lo mismo, que regular, pero muy bien, seguro. ¿Qué haces mañana? Con mis padres de compras, supongo. Vaya, nosotros nos vamos al pueblo. Genial, nos vemos el lunes. Vale, que lo paséis bien. Y dejó de escribir y volví a coger el cómic, pero cuando apenas llevaba dos páginas leídas, otro mensaje. Qué pesado es, pensé, pero al ver la pantalla del móvil me di cuenta de que no era él. Se me aceleró el corazón. Hola, le escriben desde el otro lado de la pantalla. Hola, contesta él y a ella también se le acelera el corazón, también le tiemblan los dedos, las pecas y hasta la sonrisa. Lleva ya mucho tiempo buscando el momento para confesarle lo que siente, para pedirle un beso, una tarde de cine, un abrazo de esos que te dejan sin aliento, pero no se atreve. Llevan tanto tiempo siendo amigos que ahora no sabe cómo cambiar esa situación, no sabe cómo se pasa de la amistad al amor sin estropear lo primero ni cerrar las puertas a lo segundo. Por eso, de momento, va a seguir así, ensayando a través del móvil lo que no se atreve a hacer en persona, añadiendo cada día más iconos en cada mensaje, hoy un corazón o una cara guiñándole un ojo, mañana una sonrisa con un beso, haciendo que esas imágenes expresen lo que ella no se atreve a decir. Era Kiri, mis dedos temblaban. Dice mi padre que en esta vida hay dos razones por las que se te puede salir el corazón del sitio. La primera es por amor, la segunda por miedo. Hola, le contesté yo. Hola, ¿qué tal el examen? Bien, muy bien. ¿Te has ido pronto? ¿Por qué? Bueno, tenía prisa, tenía que ayudar en casa. ¿Qué haces este finde? Y estuvimos así, intercambiando mensajes más de media hora. Cada vez que en alguna de sus respuestas me llegaba un corazón, yo comenzaba a flotar. Suponía que solo eran eso, dibujos nada más, iconos que le mandaría a todo el mundo. Pero en mi mundo yo me imaginaba que los besos que salían en mi pantalla eran solo para mí. Kiri siempre me ha gustado, pero ha sido durante el último año cuando me he dado cuenta de que me gusta de verdad. Creo que me he enamorado de ella. Por eso, en mi último cumpleaños, como iba a ser un deseo tan grande, soplé las velas con tanta fuerza.
El problema es que llevamos tanto tiempo siendo amigos que supongo que si yo le gustase a ella, quizá no me lo habría dicho, quizá lo hubiera notado. Por eso, durante todo este tiempo, nunca he querido decirle nada. No quería estropear nuestra amistad. Prefería tenerla todos los días como amiga a no tenerla. Después de un montón de mensajes, nos despedimos, ella con un corazón violeta y dos caritas con beso que dejaron una sonrisa en la mía. Al poco rato llegaron mis padres. Dejé el móvil en la habitación y bajé con ellos. Habían traído pizza, era viernes. Cenamos los cuatro juntos en la mesa del comedor. Después de cenar estuvimos mirando un rato la tele, pero yo me fui a la habitación con la excusa de que estaba cansado, de que no había dormido mucho preparándome el examen. Pero en realidad, de lo que tenía ganas era de volver a leer cada uno de los mensajes de Kiri, repasar toda nuestra conversación. Era una forma de saborear otra vez sus palabras, de ver si alguno de sus besos o de sus corazones podían significar algo más. Pero al coger el móvil me encontré con un nuevo mensaje que no me esperaba. Me encontré con la segunda razón por la que se te puede salir del sitio el corazón. Así que no, ¿eh? Ya hablaremos tú y yo el lunes. Aquella fue la primera amenaza de todas las que me llegaron durante el fin de semana. El sábado, después de un montón de mensajes llenos de insultos, decidí quitarle el sonido al móvil y aún así, cada vez que vibraba, a mí me temblaba todo el cuerpo. El domingo decidí apagarlo. Hasta aquel momento solo conocía a MM de oídas. Yo acababa de llegar nuevo al instituto este año. En mi clase había coincidido con cuatro chicos y dos chicas de mi anterior colegio, pero de mis amigos solo con dos, con Saro y Kiri. Los primeros días de instituto todo fue mucho mejor de lo que me esperaba. Todos éramos nuevos y llegamos nerviosos, todos menos MM, que ya había repetido curso. Y llegaron los primeros exámenes y, como siempre, por mi defecto, saqué las mejores notas. Y aparte de algunas burlas, algún grito de empollón que otro, no pasó nada más hasta que llegó el maldito viernes en el que la suerte quiso que MM se sentara detrás de mí en el examen de matemáticas. Aquel domingo lo pasé casi todo el día en mi habitación. A mis padres les dije que no, que me dolía la tripa, que igual me había sentado algo mal, y aproveché esa mentira para estar en la cama durante horas y horas leyendo cómics. De vez en cuando Luna venía a mi habitación y hacía de doctora que me cuidaba, me ponía su termómetro de mentira, me daba sus medicinas de mentira y me ponía también tiritas por todo el cuerpo, pero estas eran de verdad. Y así pasó el domingo muy lento, imaginando todo lo que podría pasar el lunes. Por eso, cuanto más se acercaba la noche, más nerviosa me ponía. No quería que llegara el día siguiente, no tenía ganas de ir al colegio y encontrarme con MM. Cené sin hambre, lo de la tripa me seguía sirviendo, así que me fui pronto a la cama. Cogí el móvil para encenderlo. Quería saber si Kiri me había escrito algo, si me había puesto otra cara sonriente o unos labios con beso. Cualquier pequeño detalle de esos que me hicieran feliz. Pero por otra parte, no quería saber si MM me había vuelto a escribir, no quería encontrarme con más amenazas, con más insultos. Al final me di cuenta de que podía más el miedo que el amor, así que decidí mantenerlo apagado. Y cerré los ojos, pero no pude dormir. Lunes. Y llega el lunes sobre un chico que no tiene ganas de ir a clase. Mira la ventana deseando que nieve tanto que no pueda salir a la calle, que llueva de tal forma que parezca que el mar está ahí mismo, que haga tanto frío que se le congelen hasta los miedos, pero no, hace sol. Podría simular que continúa enfermo, que le duele la tripa, tanto que no va a poder levantarse, pero eso crearía un caos en su casa. Su padre se tiene que ir a trabajar, su madre también. Hay que dejar a Luna en la escuela matinera. Y no está ahora la cosa como para hacer tonterías en el trabajo. Escucho el otro día que le decía a su madre a su padre. Y además, ¿cuánto tiempo puede durar un dolor de tripa? Hasta que se olvide de mí, piensa él. Baja sin ganas al desayunar, pero intenta disimularlo para que sus padres no noten nada distinto, para no tener que dar ninguna explicación. Su padre ya se ha marchado, su madre lo hará en unos minutos y entonces él se quedará en casa. Se preparará el bocadillo, la mochila, pero el móvil lo dejará en su habitación apagado. Y saldrá en dirección al instituto. Sabe que sacará la mejor nota del examen, lo que no sabe si eso será bueno o malo.
Llega el lunes sobre un chico con 9 dedos y medio que tiene más ganas que nunca de ir al instituto. Mira la ventana deseando que haga sol, que no haya ninguna excusa para no asistir a clase. De todas formas, sabe que hoy iría aunque hubiera mil tormentas, aunque cayera tanta nieve que bloqueara las carreteras, aunque el frío no lo dejara caminar por la calle. De hecho, hoy ni siquiera estando enfermo dejaría de ir. Se ha levantado pronto, se ha vestido y se ha ido directo a la cocina. Allí está su madre preparándole el desayuno y el almuerzo y todo lo que le haga falta. Piensa que así, dándole todo, quizá pueda compensar lo que ocurrió hace unos años. A su padre, en cambio, apenas lo ve. Trabaja todo el día y cuando está en casa no hay conversación entre ambos. Por parte del adulto, porque lleva dentro el sentimiento de culpa que le oprime el cuerpo. Por parte del chico, porque ya se ha acostumbrado a esa situación, a la ausencia de palabras y cariño entre ambos. Coge la mochila con una ilusión que intenta disimular ante sus padres que, para que no noten nada distinto, para no tener que dar explicaciones. Lleva en la mano un móvil desde el que no ha parado de enviar mensajes durante todo el fin de semana, unos mensajes que no han tenido respuesta. Cobarde, piensa. Sonríe mientras camina hacia el instituto, sabe que suspenderá el examen, pero también sabe que tiene una ilusión nueva. Aquella mañana fue la primera de muchas en las que salí con miedo de casa. Crucé el parque mirando a todos lados, buscando a Saro desde lejos. En cuanto llegué a él, lo primero que hizo fue preguntarme por el móvil. ¿Lo has tenido apagado todo el fin de? Sí, es que estaba malo, con un dolor de tripa y se acabó la batería y ya no lo enchufé. Le mentí. Sí que tienes un poco de mala cara, sí, me dijo. Y eso hizo que me sintiera aún peor. También me preguntó si había pasado algo en el examen con MM, pero yo le dije que no. Bueno, pero ándate con cuidado con ese. Es de los que les importa un pimiento estar aquí. A los pocos minutos nos encontramos con Kiri. Sonrió nada más verme y eso me alegró el día. Solo eso, una sonrisa, aunque viniera sin emoticonos, sin besos, sin corazones violetas. Llegamos al instituto y empecé de nuevo a mirar a todos lados, intentando localizarle. No lo veía por ningún sitio y eso me puso aún más nervioso. Aquella mañana fue la primera de muchas en las que un chico con 9 dedos y medio sale hacia el instituto con una ilusión nueva. A los pocos minutos, se encuentra con sus amigos en una pequeña plaza. ¿Te ha contestado los mensajes? Ni uno, nada. Creo que ni siquiera los ha leído. Cobarde. Sí, es un cobarde. Llega al instituto pronto, mucho antes de lo habitual, y se esconden en una esquina alejados, desde donde es fácil ver y complicado ser visto. Y lo ven, sí, justamente al niño que más tarde conseguirá ser invisible, ahora es al primero que ven. MM lo nota nervioso, se da cuenta de que no para de mirar a todos lados, se da cuenta también de que no se separa de sus amigos, miedo. Miedo, la gasolina que hace funcionar a personas como MM. Quizá si nuestro futuro chico invisible hubiera tenido otra actitud, más desafiante, más despreocupada, si lo hubiera visto mucho más seguro de sí mismo, más tranquilo, no se habría alegrado tanto, pero MM lo único que vio allí fue miedo. Entré en clase con miedo, miré a su mesa y aún no estaba allí. Me senté en mi silla, en la segunda fila, a 3 de él y prometí no girarme para nada en toda la clase. Entró el profesor. El problema era que justamente el lunes a primera hora teníamos clase de matemáticas. Yo recé para que aún no hubiera corregido los exámenes para que no dijera las notas. Bueno, chicos, hoy traigo las notas del examen. Fue lo primero que dijo. He estado todo el fin de semana corrigiendo para quitármelo de encima. Y como casi siempre, mal, muy mal. Comenzaron las risas. Y aunque hay alguna excepción, continuó mientras sacaba unos folios de su maletín. Ahí estaba yo, la excepción, la maldita excepción. Comenzó a dar las notas del examen en voz alta, algo que yo detestaba, algo de lo que él disfrutaba. Porque si había algo que le gustaba a aquel profesor más que otra cosa en el mundo, era ridiculizar a los alumnos. Uno, un dos, un tres y medio, un 4,5, un 6, un 5, un 1, y así fueron cayendo todas las notas, y llegó a MM. Un 1,5. El 1 por saber poner tu nombre y el medio de regalo.
Y ahí se produjo una situación incómoda en clase, pues en esos momentos muchos de mis compañeros no sabían qué hacer, si reír al matón de turno para hacerle la gracia o no hacerlo por si acaso pensaba que te estabas riendo de él. Y más notas y más suspensos hasta que llegó mi examen. Un 10, como siempre, genial. Aprended de él, este chico llegará lejos, dijo. Se escucharon silbidos, alguno abucheó, no fui capaz de girarme para ver la cara MM, pero me la imaginaba. En ese momento ya me hubiera gustado ser invisible, no estar ahí cuando todos se giraron hacia mí. Y de pronto, mientras el profesor continuaba diciendo las notas que quedaban, una bola de papel me pegó en la espalda. Fue la primera de muchas, de miles. No me giré porque ya sabía quién la había lanzado. He pensado muchas veces en aquel momento, ¿qué hubiera pasado si me hubiera levantado, si hubiera ido a la mesa de DMM y le hubiese dado un puñetazo? Seguramente se habría acabado todo. No me habría tirado más bolas. Pero no lo hice porque para hacer algo así se necesita ser de una forma que yo no soy, porque se necesita tener un valor que yo no tengo. Sonó el timbre del recreo y empecé a ponerme nervioso. Busqué rápidamente a Kiri y a Saro para colocarme entre ellos y salimos. Y ese 1.5 cae como un golpe sobre MM, aunque por fuera lo disimule, aunque se ría de ello ante el público. Sabe que suspendiendo los exámenes será más popular, más respetado, más temido, pero en su interior crece una realidad distinta, la que le hace entristecer en la intimidad de su habitación cuando piensa que no es capaz de ser más listo, que siempre será el tonto de la clase, el malo, sí, el popular, el guapo, el fuerte, y también el torpe, el que no da para más. Por eso, para compensar esa debilidad que jamás confesará a nadie, utiliza la violencia, pues de momento le funciona. Es la rabia la que compensa la impotencia, la rabia contra un chico que representa todo lo que él no tiene, un chico que saca sobresalientes con la misma facilidad con la que él da puñetazos. Por eso, para liberar toda esa ira que inunda sus huesos, en cuanto salga al patio buscará al culpable de todo, buscará a ese chico que no le dejó copiar el examen. Y mientras llega la hora, su cuerpo va acumulando rabia. Salí al patio con Saro, Kiri y otras dos chicas de clase. Nos pusimos en el mismo lugar de siempre, en una de las esquinas que hay junto a la fuente. Aquel día yo intenté colocarme en el centro de todos, como si ellos formaran el escudo con el que iba a poder protegerme. Pero hay veces que uno no puede evitar lo inevitable y lo inevitable llegó. Aún no habíamos abierto los bocadillos cuando MM y dos chicos más se acercaron hasta nosotros. Se dirigió directamente a mí. Así que no, ¿eh? Dijo con rabia. ¿Qué? Simplemente me atreví a decir. Ya sabes de lo que estoy hablando, del examen, que no me pasaste, idiota. Y ese idiota salió de su boca con más rabia aún. Es que nos iban a pillar, intenté excusarme. No, no nos iban a pillar. No quisiste dármelo, imbécil. Que no, que nos iban a pillar. Es que te voy a pillar, el que te voy a pillar soy yo. Y en ese momento de frustración, MM me empujó. No fue un empujón fuerte, solo me movió un poco, pero eso fue suficiente para los dos. Para mí porque había empezado algo que no sabía cómo parar y para él porque al no defenderme, al no devolverle el empujón, se dio cuenta de que podía continuar. Oye, ¿pero qué te has creído? Gritó Kiri. Así que tienes defensora, dijo dirigiéndose a mí. Y sin que me diera cuenta, alargó el brazo y me quitó el bocadillo. A ver qué tienes aquí dentro, dijo riendo mientras se alejaba unos metros. Todos nos quedamos a la espera. ¡Buah! ¡Atún! ¡No me gusta! Dijo mientras tiraba el bocadillo al suelo. Me miró a los ojos, creo que para ver si reaccionaba, pero al darse cuenta de que yo no hacía nada, levantó su pie y lo pisó con todas sus fuerzas. Él se quedó allí, frente a mí, riendo, y yo me quedé mirando cómo había quedado el bocadillo en el suelo. Y a los pocos segundos ocurría algo en mi cuerpo que no pude controlar. El bocadillo. Y justo en ese instante, el chico asustado que observa su bocadillo en el suelo acaba de descubrir que existe la violencia real. No la violencia que está acostumbrado a ver todos los días en la televisión, esa tan lejana que ocurre a otras personas en otros lugares, sino la que ahora mismo acaba de rozar su alrededor. Ha descubierto además la otra cara de la violencia, la que nunca se menciona,
la de quien mira y no hace nada, la de todos esos compañeros que se han acercado a ver el espectáculo pero han decidido no intervenir, la de los que ante una pelea solo saben sacar la cámara de su móvil para poder presumir después del momento, la de esos que ante un accidente prefieren hacer todo de todo menos ayudar, la de aquellos que ante una injusticia giran la cabeza hacia el otro lado, hacia donde no hay nada que ver. Y tras descubrir esas dos caras de la violencia, observa de nuevo el suelo para darse cuenta de que ahí no solo hay un bocadillo destrozado, hay muchas cosas más. En ese bocadillo está el mundo, su mundo entero. Está el llegar tan tarde de su padre cada noche cansado de trabajar. Está también el madrugar de una madre que tiene que limpiar casas ajenas para que al final del mes el sueldo llegue. En ese bocadillo están algunas de las excursiones que no ha podido hacer, las zapatillas de moda que no ha podido comprarse, el viaje al parque de atracciones al que no ha podido ir, todas las películas que no ha visto en el cine. Ahí en el suelo está parte de su vida, está el esfuerzo de toda una familia para salir adelante. Ahí, en ese trozo de pan con atún. Y es quizá eso lo que hace que alguien que nunca ha utilizado la violencia quiera convertirse ahora en Hulk, que se llene de rabia y odio, que tenga ganas de atacar, de golpear, de destrozar a su enemigo, que note que la sangre comienza a arañarle por dentro, como si un torrente de cristales le atravesara todo el cuerpo. El problema es que no sabe cómo expulsar esa violencia al exterior, cómo sacar el fuego que le está quemando por dentro, y eso, el no saber purgar la venganza, tiene consecuencias sobre su propio cuerpo. Como una infección que no encuentra salida, su piel comienza a enrojecerse, varias venas de su cara se hinchan, sus manos, de tanto apretarlas, cada vez están más moradas. Él, aunque no se ve, sí es capaz de sentir todos esos cambios en su interior y por eso cree que, de alguna forma, se está convirtiendo en Hulk. El problema es que desde fuera la realidad es otra. La cara de un niño al que le acaban de tirar un trozo de vida al suelo comienza a ponerse roja. Las orejas, las mejillas, incluso la nariz, todo su rojo se enrojece. Comienzan también a picarle las manos y los dedos y la parte superior de las piernas y a sentir un calor que parece querer incendiarle el cuerpo. Él no lo sabe, pero eso es lo que ocurre cuando la rabia quiere salir del cuerpo, pero la mente no le deja. Y ese espectáculo, el de un chico que almacena violencia pero no sabe cómo liberarla, genera las risas de su enemigo y de todo el público que le observa. Mirad, mirad, se está poniendo como un tomate, comienza a reírse. Mirad, mirad, un súper tomate, grita MM en medio del patio. Y esos gritos consiguen que cada vez más alumnos se arremolinen alrededor de un chico que comienza a sudar, a temblar de miedo y rabia, que podría en ese mismo momento tirarse en contra de MM y pegarle en la cara, en los ojos, y empujarlo contra el suelo y ahí darle patadas hasta hacerle sangrar. Pero que al darse cuenta de que no es capaz de hacer nada, sale corriendo de ahí hacia los baños, dejando atrás una estela de risas. Entra, se mira en el espejo y no se reconoce. Sabe que cuando se pone nervioso, cuando tiene miedo, su cuerpo reacciona así, poniéndose rojo, pero nunca le había afectado tanto como ahora. Se lava la cara varias veces, se mete en un váter, se sienta e intenta tranquilizarse. Le gustaría quedarse ahí un tiempo, unas horas, unos días, pero sabe que tendrá que salir. No al patio, sino al mundo. A partir de aquel día comenzaron a llegarme al móvil imágenes con mi cara en forma de tomate convertido en un Hulk rojo o con el cuerpo tan hinchado que parecía un monstruo. El problema es que no podía controlarlo. Las imágenes iban de móvil a móvil sin que yo pudiera hacer nada. Durante los siguientes días también empecé a encontrarme cosas en la cartera. Un día un dibujo con mi cara en forma de globo. Otro día una foto de Hulk, otro un tomate podrido que me manchó la mochila y todos los libros. Aquel fue el primer día en el que comencé a mentirles a mis padres. Les dije que me había hecho un bocadillo con tomate y se me había salido en la cartera y lo había manchado todo. A veces entraba en clase por la mañana y me daba cuenta de que muchos compañeros me miraban y se reían. Al principio no sabía por qué, pero poco a poco averigüé
que eso significaba que había circulado por ahí alguna broma sobre mí, algún vídeo, alguna foto. Lo que menos entendía es que la mayoría de los que se reían de mí ni me conocían, no habían estado ahí el día en que me puse rojo. Se reían porque sí, por seguirle la corriente al grupo. Y en el recreo, lo de quitarme el bocadillo se convirtió en una costumbre. Era el espectáculo del día. Siempre había gente esperando el momento en que MM se acercara a mí para humillarme. Él lo hacía para ver si me volvía a poner tan rojo como el primer día. Por eso, cada vez me atacaba con más fuerza, me insultaba durante más tiempo, intentaba que hubiera mucha gente alrededor para que pudieran ver cómo se burlaba de mí. E insistía hasta que llegaba el momento en el que yo ya no podía más y otra vez volví a ponerme rojo. Y otra vez las risas y los vídeos y las cosas en mi mochila. A veces me quitaba el almuerzo y lo tiraba al suelo, pero otras veces, si le gustaba, se lo comía. Cada vez que lo hacía, pensaba también en mis padres, en todo lo que trabajaban. ¿Cómo se quedarían si se enteraban de que su hijo era tan cobarde, que no era capaz de defenderse, que dejaba que otro chico le quitara cada día el bocadillo? Me avergonzaba tanto. Así que empecé a hacerme cada día los bocadillos más pequeños con menos cosas dentro. ¿Pero por qué dejas que te lo quite?, me preguntaba Kiri. Me preguntaba otra amiga suya, me preguntaban algunos de mis compañeros. ¿Y por qué no me ayudáis?, pensaba yo. Mejor no hacer nada, igual así se le pasa, decía Sarro, que intentaba no meterse demasiado. Bueno, da igual, mientras se conforme con eso, les contestaba. Pero cada día querrá más y más, mientras no le plantes cara seguirá así, y cuando se canse de quitar del almuerzo, querrá otra cosa, me decía Kiri. Al final llegó un momento en que ya no me importaba que me empujara, que me insultara, que me quitara el bocadillo. En realidad, lo que más me dolía es que Kiri siempre estaba ahí cuando todo eso ocurría. Por eso, por ella, por mis padres, por mí, por la rabia que no sabía cómo sacar, pensé en un plan para acabar con aquello. Un plan quizá desproporcionado, sí, porque las consecuencias podrían ser fatales, pero no me importaba. Creo que cuando el odio se mete tanto en tu cuerpo, la mente ya no es capaz de pensar de una forma lógica. No lo hará más, me decía a mí mismo cada vez que él me quitaba el almuerzo. No lo harás más, le decía con la mirada mientras intentaba recordar dónde guardaba mi madre el veneno para ratas. La mañana en que decidí hacerlo, esperé a quedarme solo en casa. En cuanto se fueron mis padres, busqué en la despensa abajo, donde mi madre tiene todo lo de fregar, los desinfectantes, el amoníaco, y al final lo encontré, veneno para ratas. Abrí el pan, cogí nocilla, la mezclé con el veneno y restregué la mezcla en el pan. Lo envolví y lo metí en la mochila. Aquel día salí más feliz de casa. Me encontré con Saro y sonreí. Me encontré con Kiri y sonreí como hacía tiempo que no sonreía. Y mientras iba hacia el instituto, no pensé en las consecuencias que podía tener aquello. Puede que se lo comiera y no pasara nada, o que le diera una indigestión, o a saber qué. También pensé en que había otras opciones, que se diera cuenta de que no sabía bien y que la tomara conmigo por haber intentado engañarle, y en ese caso, que me obligara a comérmelo yo, aunque también estaba la opción de que simplemente no lo quisiera y lo tirara al suelo. Pensé en muchas opciones, pero no en la que ocurrió. Esa nunca se me habría pasado por la cabeza. Y entre pelotas de papel en la espalda, risas, miradas y mensajes al móvil que ya apenas leía, sonó el timbre del recreo. Salí con mi bocadillo en la mano, nervioso, con ganas de que viniera. Me esperé, comencé a abrirlo lentamente. ¿Qué tiene el señor Tomate para desayunar hoy? Así es como me llamaba desde que pasó aquel el primer día. A ver si me gusta. Y como siempre me quito el bocadillo de las manos. Nocilla. Hoy sí que me gusta. Diré a tu mamá que muchas gracias. Me dijo mientras se reían todos los que le rodeaban, que cada vez eran más. Comenzó a abrirlo para darle el primer bocado. Y en ese momento, cuando ya tenía parte del bocadillo en su boca, ocurrió algo que no estaba entre todas mis opciones, algo que yo no controlé. No fui yo, lo juro, no fui yo quien lo hizo. Fue mi mente la que movió todo mi cuerpo sin que yo se lo ordenara.
Conciencia, creo que se llama. Quizá una de las características más increíbles de un superhéroe es que, en plena lucha contra el mal, incluso habiendo vencido ya a su enemigo, hará lo imposible por salvarlo. Por eso, el chico que ha puesto el veneno en el bocadillo, ante la sorpresa de todos, se abalanzaba sobre MM y de un empujón lo tira y ambos caen junto a un bocadillo que se abre al tocar el suelo. Durante unos instantes se hace el silencio, ese que viene tras la sorpresa, tras una reacción que nadie espera, tras el despertar de un héroe. Y dentro de una situación extraña en la que se acaban de intercambiar los papeles de los protagonistas, quizá lo más curioso es que todo el valor que nuestro héroe nunca ha tenido para defenderse a sí mismo de su villano, lo ha tenido ahora para salvarle la vida justamente a él. Pero la sorpresa inicial pasa y MM se levanta. Y unos cuantos móviles quedan a la espera. ¿Qué pasará con ese Superman que de pronto ha vuelto a ser Clark Kent? Con ese héroe momentáneo que, al darse cuenta de lo que ha hecho, vuelve a ser el chico anónimo de siempre. ¿Qué pasará con ese villano que, tras un momento de incertidumbre, vuelve a estar al mando? MM mira alrededor un público que, móvil en mano, clama venganza. Se dirige con la furia dibujada en su rostro hacia él, le coge el cuello con una mano con la intención de dejarle un puñetazo en la cara con la otra, porque no puede dejar un ataque así sin respuesta, porque no puede defraudar a la audiencia. Ya tiene el puño preparado para atacar cuando una profesora grita mientras llega corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta separando a los dos chicos. Nada, responde uno, nada responde el otro. Y así, con la batalla aplazada, finaliza una venganza que podría haber acabado muy mal, pues lo que ambos no saben es que había demasiado veneno en aquel bocadillo. MM vuelve a clase rabioso, pensando en cómo vengarse de lo ocurrido. El chico tomate vuelve a clase temblando. Recuerda una frase de una de sus películas preferidas de Batman: o mueres como un héroe o vives lo suficiente para haberte convertido en el villano. Sabe que es un héroe porque ha salvado una vida, pero sabe también que es un villano porque ha estado a punto de acabar con esa misma vida. A partir de aquel día en el que les salvé la vida, las cosas fueron a peor. Cada vez más empujones por los pasillos, más zancadillas al entrar o salir de clase, más cosas que me metían en la cartera, pero todo lo hacían de una forma tan disimulada que nadie parecía ver nada. En clase ya me había acostumbrado a que me tiraran de todo en la espalda. A principio, solo eran papeles, gomas de borrar, trozos de tiza, escupitajos. Pero después fueron tirándome cosas que ya hacían más daño. Lápices, bolis, sacapuntas de esos de metal, algún día alguna pequeña piedra. El problema es que yo nunca hacía nada, nunca me rebelaba. Lo que más le gustaba a MM era hacerme daño delante de gente, para que todos se rieran de mí, para sentirse importante, con poder. A veces pensaba que me merecía todo lo que me estaba pasando por ser tan cobarde, por no hacerle frente. Yo pensaba que si no hacía nada, que si no le plantaba cara, al final se cansaría de mí y me dejaría en paz. Pero eso no sirvió de nada, sino todo lo contrario. Recuerdo que al principio todo pasaba dentro del instituto, en clase, en los pasillos, en el recreo. Nunca me habían hecho nada fuera, en la calle. Por eso el día que ocurrió me pilló por sorpresa. Aquel día aún volvía de clase con Saro y Kiri. Me despedí primero de ella con un adiós, sin casi mirarnos. Me despedí a los pocos minutos también de Saro. La vuelta a casa la hacíamos casi siempre en silencio, nunca hablábamos de lo que me estaba pasando. Creo que ellos no se atrevían a sacar el tema por si me hacían daño, por si me sentía mal, y yo prefería no decir nada, como si al no hablar de algo, ese algo no existiera. Ya me dolía bastante tener que sufrirlo para después tener que hablarlo de ello. Aquel día, en la esquina del supermercado, Saro se fue hacia su casa y yo hacia la mía por el parque. Allí fue donde me sorprendieron. Salieron de detrás de un árbol y me rodearon. No me dio tiempo a reaccionar, me quedé quieto. De pronto, me tenían allí indefenso. Creo que ellos mismos se sorprendieron de lo fácil que había sido cazarme. MM se colocó delante de mí y comenzó a reírse, a insultarme, a empujarme, mientras otro grababa con el móvil. Un empujón, dos, tres, cuatro, hasta que caí al suelo.
Me quitaron la mochila y la vaciaron. Y risas, y más risas, y nada más. Demasiada gente alrededor. Aún tenemos que ajustar cuentas por lo del bocadillo, me dijo MM mientras se marchaba riendo. Página 138, Invisible, Eloy Moreno.